Hola, vamos a comenzar con la beta cerrada de Phantasy Star Online 2 New Genesis. Creo que extrañamente la beta empezó realmente ayer por la noche, de madrugada de hecho, y que yo sepa no ha dado problemas de servidores, lo cual me ha sorprendido muchísimo, así que anoche me creé personajes y todo eso. Pero, que yo sepa, me puedo crear hasta 3. Estoy en el SIP 2, igual que estoy en el Phantasy Star Online 2, en la versión normal, no en New Genesis, y cuando pasemos al New Genesis, volveremos a estar en el SIP 2, generalmente, en principio la comunidad nuestra. Que yo sepa, porque además te conserva el personaje de entre una versión, la versión normal y la de New Genesis. No es así en la beta, vamos a golismear en la beta, pero lo que vamos a hacer para empezar es crear personaje. Yo he creado ya un par de personajes para probar clases de melee, clases de rifles y todo eso. Y nos falta el personaje de mago, que es el mismo que creamos originalmente en el Phantasy Star Online 2. Ark son unos bravos guerreros que defienden la justicia o algo así en el planeta Alpha, con H, por algún motivo. Que luchan contra los enemigos llamados Dolls, que ha sido una lucha que ha durado durante décadas, pero más cosas que me he perdido. Los miembros de Ark están formados por miembros de habilidades extraordinarias del planeta Alpha y los que vienen del Meteorn, que son básicamente Arks, que vienen a través de pods de escape, básicamente, al planeta. Nadie sabe desde dónde y no tienen sus recuerdos, lo cual es muy útil para no spoilearse el argumento, porque seguro que es algo importante. Y tienen habilidades sin parangón, etcétera, y viven con la gente de Alpha y luchan contra los enemigos llamados Dolls, que se parecen bastante a los diseños de los enemigos de Phantasy Star Universe, más que de Phantasy Star Online, pero bueno. Y ahora, como un nuevo miembro de ARX en la ciudad central, no se han pensado mucho el nombre. Vamos a explorar el planetujo este. Vale. No sé si el planeta se llama Alpha sin H en la versión japonesa, pero todo puede ser. La traducción del Phantasy Star Online 2 es bastante regulera, por no decir bastante cutre. En algunas cosas. Por algún motivo. Pero ea, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a crear un personaje. Las razas son, ahora mismo, y cuando digo ahora mismo quiero decir, en Phantasy Star Online 2 no era así, pero en New Genesis elegir la raza es básicamente irrelevante. Lo único que te limita a elegir la raza entre humano, Newman, Cast o Dehuman, para que no sepa de Phantasy Star Online, humano es humano, Newman son como especie de elfos, básicamente tienen las orejas puntiagudas, aunque eso es mentira, porque ahora puedes personalizarte el personaje con todas las opciones de las distintas razas. Excepto con los robots, aunque creo que puedes coger partes de robot, aunque si te comprometes a coger partes de robot en un personaje humano o lo que sea, tienes que ponerte las tres partes de piezas de robot. Pero técnicamente puedes ponerte partes de robot ahora también. Y Dehuman, que son como humanos experimentales, mutados, que tienen los ojos de dos colores y cuernos, que también, como digo, ahora te puedes coger en todas las razas, o sea que la personalización da igual que elegir. Y lo que es más, no solamente las opciones de diseño van a ser todas iguales, sino que ya no hay distintivo en cogerse una raza u otra. Usualmente los humanos eran más balanceados, los Newman tenían más magia con técnicas, que además lo pone por ahí abajo, que utilizan técnicas mejor. Los Dehuman eran más ataque pero menos defensa, y los Kaz solían ser más precisión, y usualmente más defensa posiblemente también. Depende del Phantasy Star. Pero ahora, por lo visto, la raza y el género, que ya no es género siquiera, ahora es tipo 1 y tipo 2 por motivos, es irrelevante. Vamos a recrear al personaje que creamos en Phantasy Star Online 2, Emi, y estoy cancelando en lugar de aceptar, fantástico. Ahora es humanoide tipo 1 y humanoide tipo 2. Que vamos a ver si ahora se puede, por cierto, puedes cambiar de género entre comillas o de tipo el personaje cuando quieras. Con eso bastaba, no hacía falta ponerles tipo 1 y tipo 2, ¿no? O sea, ahora si te pones un traje de
tipo 1 de masculino, te cambia la estructura corporal y ya está. O sea, con eso bastaba, ¿no? O sea, por mucha inclusión que sea, los sufijos femenino y masculino se siguen usando a veces. Tipo 1 y tipo 2 a lo mejor era un paso demasiado lejos. Pero el caso es que ahora se pueden utilizar lo que quieras. Lo que no puedes es mezclar. Que hubiera sido interesante. Partes de masculino y de femenino. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Esta versión del juego es una beta cerrada. Está muy limitado. Las opciones de personalización están muy limitadas. Así que haremos lo que podamos con el material que tengamos. O sea, no va a ser un vídeo de personalización muy intenso, muy grande. Vamos a intentar recrear a Emi, pero luego, cuando en junio, por cierto, dentro de un mes, sale el juego de verdad, entero, se va a poder... Se van a poder importar directamente el personaje que tenías de Phantasy Star Online 2 a Phantasy Star Online 2 New Genesis, con todas las opciones de personalización y todos los objetos que tuvieras y todo el rollo. O sea que, antes de que salga el Phantasy Star Online 2 New Genesis, si aún podéis entrar, de hecho el lanzador va a ser el mismo, instalar Phantasy Star Online 2 no es inútil antes de tiempo, porque después vas a tener que instalar Phantasy Star Online 2 más New Genesis, porque todo el contenido de trajes y todo el rollo está en las dos versiones. Por lo tanto, cuando instalas Phantasy Star Online 2 New Genesis, tienes que instalar Phantasy Star Online 2 a la vez. El lanzador del juego, el ejecutable, es el mismo, se supone, o va a ser el mismo. Por lo tanto, si podéis ir al Phantasy Star Online 2 y coger algunas armas para traspasaros al juego nuevo y traspasaros algunos trajecitos y personalizaciones ya, eso que os sacáis. Pero a lo mejor me esperaría un par de semanas desde que salga el vídeo este, porque en Phantasy Star Online 2 van a cambiar el motor del juego para que sea más parecido o sea más similar, y el editor de personajes sea el mismo que Phantasy Star Online 2 New Genesis. Entonces, cuando estén esas opciones, yo avisaré, porque va a ser el momento de irse creando el personaje para luego ya en New Genesis directamente tener el personaje creado. Y a lo mejor, si tienes algún objeto de personalización extra que puedas comprar en las tiendas de la gente, porque todo se puede comprar en las tiendas de la gente, que es una buena cosa, las personalizaciones extra, en plan accesorios, en plan trajes e historias, lo que puedas comprar ya, pues eso que te traes. Pero bueno, hay una cosa que sí que es bastante diferente, que son los tipos de cara. Supuestamente va a haber más tipos de cara. De hecho, mira, puedo ponerme cara masculina, lo cual queda bastante extraño. ¿Michael Jackson? Depende del tipo de cara que da, regular. Pero bueno, estos son los tipos de caras nuevos. Y estos son los tipos de caras viejos, los del Phantasy Star Online 2. Puedes ponerte una cara de Phantasy Star Online 2, que las facciones son bastante diferentes. Y las barras de personalización, de transformar la cara, el tamaño y todo eso, son distintas también. Y hay algunas cosas que son compatibles con unas caras y con otras. Así que vamos a intentar hacer el personaje que teníamos, pero con las personalizaciones nuevas. Esta cara, que es de absoluto gremlin enano, me parece que no. Seguro que se puede hacer cosas con este tipo de cara, pero por lo general me suele gustar más la otra. Vamos a cambiar el pelo y todo eso, que eso es lo que más suele verse, los cambios antes. Tipo de cuerpo, puedes ponerte tipo de cuerpo como robot. O sea, puedo ser un personaje supuestamente Newman, que era lo que era nuestro personaje, y he olvidado cómo se mueve la cámara de arriba a abajo. Así, vale. Estoy jugando con mando, de hecho tengo los controles de Play, de PlayStation ahí abajo, pero es que porque puedes elegir. Estoy jugando con mando en PC, la beta solamente está en PC. Y ahora he olvidado cómo hacer zoom, vale. Hay partes de Cass que son interesantes, pero como ya digo, hay poca personalización ahora mismo. Voy a coger este traje, lo que pasa es que le cambiaré de color. Lo que quiero es quitarme el gorrete para poder ver el pelo mejor. Y esto estaba en alguna parte, accesorios... Hay bastantes accesorios, de hecho, por el fondo se ven los que son los accesorios nuevos y los accesorios viejos, ¿vale? Accesorios viejos, se van a poder utilizar todos lo del Phantasy Star Online 2, que me sorprendió, pensaba que a lo mejor iba a haber alguna restricción. Pero técnicamente se van a poder utilizar todos. Quiero pasar página y no lo encuentro, vale. Y entonces hay accesorios... Han puesto poquitos, ya digo, es beta. Estos no son mis accesorios, son los accesorios que me han dado en la beta. Que es poquita cosa.
Pero bueno, se pueden. Han cambiado una cosa, que accesorios viejos, por ejemplo, vamos a ponernos unas gafas, le quedan como una patada. Son como demasiado grandes. Se puede cambiar la escala aquí. Pero se puede cambiar una cosa nueva. Puedes poner los accesorios donde tú quieras, básicamente. Esto es una cosa que en el Phantasy Star Online 2 no se podía hacer. Por ejemplo, pues vamos a ponernos las gafas en el cuello. Como que los tienes colgadas por algún motivo. Y hacerlos a lo mejor más grandes, no. Lo que quiero es moverlas para adelante. Están las gafas al revés, porque el hueso del cuello está al revés que el hueso de la cabeza. No pasa nada, se puede girar. Voy a coger el ratón para estas cosas porque se va a tardar muchísimo menos. No puedo darle la vuelta a 360 grados. Uf, qué fallo. Bueno, no pasa nada. He visto que en la base de la cabeza no. Aquí. A lo mejor lo puedo apañar. Esto lo estoy haciendo por hacer, por mostrar que se puede. Esto es una personalización bastante interesante para después. Vamos a ponerlas más abajo. No me deja mucho más abajo. Los accesorios antiguos creo que se pueden mover menos que los nuevos. Pero bueno. No sé por qué querría tener las gafas colgando, pero se puede hacer. O en el brazo, vale, a lo mejor. Esto a lo mejor es un poco tontería, pero hay accesorios viejos que podéis, que por ejemplo. Quiero coger otro accesorio. Había accesorios en Phantasy Star Online 2 que eran como piezas de armadura que a lo mejor lo puedes poner en el brazo y hacerlas más pequeñas y se pueden hacer cosas interesantes. Se pueden hacer personalizaciones bastante, bastante locas. Y orejas de gato que puedo poner. Ah, es verdad, se pueden cambiar el color independientemente del pelo. Y aquí te aparecen las partes de la armadura con los colores que coincidan. Y poder adaptar el color de las cosas a otros colores que no sean los estándar. Esto también está muy bien, poder cambiar el color de los accesorios que antes no se podía. ¡Ah! Pero no me deja cambiar las orejas de sitio. Digo, a lo mejor poner unas orejas en el culo, por yo qué sé. Hay algunos que están limitados. Bueno, pero en los nuevos creo que no hay ninguna limitación. En los objetos nuevos. Por ejemplo, el gorrete este que teníamos. Para empezar, lo puedes poner donde te salga. Por motivos. Y con esto a lo mejor se pueden hacer historias. Esto ya, cada uno que haga lo que quiera. Lo que voy a hacer es quitar el accesorio para empezar. Para ver el pelo, que era lo que estábamos viniendo. Pero vamos, que las opciones de personalización son muchas, pero han quitado muchos objetos. En la beta va a haber más objetos. Y lo que es más importante, se supone. En la beta no, cuando salga el juego completo, se supone que va a haber más tipos de caras. Porque ahora mismo es cara estándar. Y cara más chibi rara, pero tampoco. No estoy muy seguro qué estilo es ese de cara. Pero bueno. Se supone que va a haber más personalizaciones. Cuando salga el juego completo, sí que seguramente conserve los personajes que estaban diseñados como el Phantasy Star Online 2, pero intentaré adaptarlos al motor nuevo a ver qué sale. Una vez que las opciones estén mejor liberadas y más de eso. Pelo. ¿Dónde está el pelo? Ah, bueno, el juego por cierto está nada más que en inglés y no esperéis que lo traduzcan. Es posible, cara de Baby Yoda, un poco sí. Es posible que salga en algún mod eventualmente que lo traduzca al español, pero no tengáis mucha fe, sobre todo que aparezca al principio. Nada por el estilo. Estoy absolutamente ciego. ¿Dónde está el pelo? Lo segundo, madre mía. Lo mismo, opciones de pelo antiguas que se van a ver un poco peor. Tienen todos los efectos de pelo antiguo. Por cierto, no sé qué ocurre con las sombras. ¿Lo veis? Hace una sombra. Las sombras muy extrañas. Que eso tiene que ser alguna especie de bug que no he conseguido solucionar. Eso lo tengo que mirar. Los pelos nuevos, que sí que parecen pelos. Y los pelos antiguos, que con el motor de renderizado nuevo, la verdad.
es que tienen todos un efecto como de ser de plástico que te fastidian todos los pelos antiguos que tuvieras. A ver, no son todo lo malo, pero son un poco plasticosos. Parece que tuvieras puesta una peluca, pero que la peluca fuera de plástico por algún motivo. Así que espero que vayan sacando pelos nuevos con cierta rapidez. Porque la diferencia es bastante abismal. Esto es pelo. Esto... Pero bueno. Nosotros teníamos... Seguramente el pelo que voy a coger es este. Este se parece un poco al que usábamos en algún momento, porque le cambié el diseño varias veces. Con Emi. Aunque este, la verdad, es que me ha molado. Es el pelo por defecto que han utilizado para lo que sería la clase de Fighter Newman, que es un personaje muy típico, el típico Junior World. Y me ha gustado este pelo, la verdad. También tiene cierta personalización el pelo ahora, lo que la verdad es que solamente funciona en algunos pelos. Le puedo hacer ese pelo de delante más largo o más corto. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Pero ea. Vamos a coger el pelo parecido al que yo decía. Este, que no sé la personalización que será. La frente. Así largo. No tan largo, tal vez. Está bien. Y los colores eran verde azulado. Así no queda mal, pero lo he hecho un poco demasiado claro. Así, y el mechón este sí que era más azulillo. Un poquito más clarete. No está mal, aunque ahora mismo con la cara es un poco alienígena. Decente. El flequillo a lo mejor... No tan largo, ¿no? Así, una cosa media. No es el pelo que teníamos, definitivamente no es el pelo que teníamos al final, que el pelo que teníamos al final me encantaba, que era así como con una coleta para el lado y súper larga. Que esos pelos ahora se van a convertir en plástico y me van a fastidiar, pero bueno. Más o menos, así. De todas formas, estos personajes se van a perder cuando salga el juego entero. Así que no voy a perder muchísimo, muchísimo tiempo, pero es el editor de personajes, siempre hay que perder tiempo. Ojos. Oh. Estos ojos son nuevos, estos ojos son los de tipo viejo, pero fijaros, con la cara nueva no puedo poner este tipo de ojos ahora. Son demasiado grandes los ojos, los tengo que hacer un poco más pequeñetes. Y estos me han caído bien. Puedes cambiarle, por cierto, que cada ojo sea de su propio color, por supuesto, porque estamos creando un personaje anime y para qué poder hacer que tenga una personalidad cuando podemos hacer que tenga los ojos de distinto color y con eso básicamente sustituir y decir, mira qué personaje más profundo que hemos creado porque tiene los ojos de distinto color. Y con eso ya echar el día. Pero no, le voy a poner los dos ojos del mismo color, sin embargo eran un verde también azulado. Más o menos. Seguro que no es exacto, además los ojos tienen que ser más pequeños. Ah, bueno, las pupilas también, son demasiado grandes. Usualmente hay más customizaciones por defecto para elegir y a partir de esa base ir editando el personaje. Lo que ocurre es que solamente hay dos, así que tendremos que hacer, como ya digo, muchas modificaciones. Poquito más pequeños... ¿Dónde está...? Ahora se puede mover la posición de los ojos. O sea, esto era una cosa que antes no se podía. Creo que se puede hacer incluso con las caras viejas. Pero bueno, así no está mal. Sin embargo... al customizar la cara podía cambiar dónde estaban, sí. Los detalles de la cara. Vale. Así está más o menos bien.
No tan cara alargada, por favor. Decente. Le voy a hacer las orejas un poco más pequeñas porque no tenía orejas tan exageradas. Aquí la podemos hacer más cabezona. Ah, y esto es nuevo. Puedes cambiar el ángulo del cuello. ¿Para qué? Para que puedas hacer un personaje que esté mirando abajo o al cielo todo. O sea, ¿qué es esto? ¿Por qué? Podemos hacer el personaje que esté mirando así intensamente a todo. Es extraño, pero es una cosa que podemos hacer. La posición por defecto del cuello. No esperaba que esto fuera una opción de personalización. Pero lo es. Esta va a ser más o menos bajica, así que a lo mejor que mire un poquito para arriba. Se pueden cambiar la posición de ambos ojos, por cierto, cada uno por un lado. Te podemos hacer que tenga un ojo a la virulé. Completamente. Ah, no, solo es la posición horizontal. Podemos poner los dos. Pensaba que podíamos poner cada ojo individualmente, lo cual ya sería totalmente más extraño. Pero sí, puede ser absolutamente una preciosidad. Sin embargo, prefiero que no. La verdad es que no es una cosa que cuando estés jugando se va a notar. Pero, como por poder, puedes. Y que a lo mejor esté mirando también para arriba el cuello. Esto es una cosa normal que crear. O sea que va a haber muchos engendros por ahí, estoy absolutamente seguro. Y no me sentiré decepcionado seguramente, madre mía, es que esto es absurdo. Vale. La nariz está bastante bien. Le he tocado y a lo mejor no le tenía que haber tocado. Más o menos. La boca se puede cambiar. Ah, bueno, se pueden poner dientes de vampiro, porque ¿por qué no? Y creo que han anunciado que iban a sacar nuevos tipos de dientes. Por si queréis. Y ir con la lengua fuera todo el rato. Porque era una cosa que hacía falta también. Esto sí que está bien poder cambiar. Bueno, voy a hacer la boca un poquito más. Así más o menos. Se puede cambiar los dos carrillos, los dos puntas de la boca independientemente, lo cual es interesante. Pero no, por ahora sí está bien. Orejas y cuernos, o sea, como ya digo, los de Human tenían cuernos. De hecho, los hombres tenían un cuerno, las mujeres dos. Ahora puedes elegir uno, dos, ninguno, da igual que seas Newman, de Human, configurarlo como te salga. Y las orejas, supuestamente estas orejas, vale, es que son las largas por defecto. Ponme las orejas Newman, pero no las super largas. Porque estos son exagerados, de hecho las puedo hacer más largas aún. Mucho más, estos son antenas. Para conectar con nuestro planeta. Y esto parece ya un bicho de esos de Harry Potter. O sea, no. Estas, que aún así se pueden hacer razonablemente largas. Una cosa así. Y ya está. Vale, cuerpo. Podemos cambiar entre distintas personalizaciones básicas. Entre distintos presets, vamos. Y modificar, que se hace la más gordera, más con curvas, hombros finos o lo que sea. Y la altura. Esta es la altura mínima. Creo que han cambiado la altura mínima. Es un poco más alta incluso que antes. Esta la verdad es que es bajica. No sé si tan bajica, pero pongámosle unos 60. Lo he cancelado porque soy un tipo inteligente. De todas formas, esto se puede modificar más precisamente. No aquí. Que aquí podemos cambiar y hacerlo un humanoide masculino y eso. Pero vamos, que no vamos a eso. ¿Por qué sigo dando la misma opción? Aquí podemos cambiarle, pues eso, la proporción. Era más bien finústica. No tantos hombros. Y la altura se puede cambiar aquí también. Pero vamos, 1.60 está bien.
Y el traje este, lo voy a conservar el traje este, no se parece en nada al que llevábamos, pero bueno. Es el traje que hay. Y efectivamente, las mamellas. Pero... demos la aleatoria un par de veces. Ni tanto ni tan calvo. Esta tenía una cosa más o menos media. Son un poco de punta. Ah, por cierto, ahora la inclinación esta sube y baja. ¡Uy! Pero... que no era como funcionaba así en Phantasy Star Online 2, era literalmente la inclinación. Esto es más la posición vertical. Pero vale. ¿Por qué se me han quedado planas? ¿Sabes qué? Que como estaban al principio, estaban bien. Hay una cosa que se puede hacer, que es revisar los cambios y quitar alguna cosa que has cambiado. Al tocarle ahora no me gustan cómo queda ninguna. Ah, pues era más o menos. ¿Seguro? Pues no sé yo qué decirte. Es que al hacerlas más grandes verticalmente así, lo que también las aplanas y queda un poco extraño. Y tan arriba también queda un poco raro. Vamos a estar con esto la mayoría del tiempo, efectivamente. Es las cosas importantes. No sé por qué con el traje este... son un poco raras. Es como cuando estás haciendo una cosa mucho tiempo y luego cuanto más lo miras, más raro te parece. Más o menos... sí, ¿por qué no? Vale. Tampoco quiero estar tanto tiempo. Brazo, tamaño de brazo, de las manos... normal. Perfecto. Aunque con este traje no se va a ver muy bien. ¿No había alguna forma...? ¡Ah! ¡Qué curioso! En el editor de personajes de Phantasy Star Online 2 normal, tienes un botón para poder literalmente desvestir al personaje y poder ver... a lo mejor porque el traje modifica siempre un poco las proporciones, poder ver cómo es normal. No desnudo del todo, siempre con una ropa interior de estas típicas, pero... ahora tenemos un medidor nuevo. Le voy a cambiar el traje nada más que para poder ver a lo mejor mejor el contorno. Trajes. Estos son los trajes de Phantasy Star Online 2 viejos, por cierto. Pero... los trajes nuevos son estos, de por capas. Hay por capas de estilo viejo y de estilo nuevo. Con este traje a lo mejor se va a ver un poco mejor, aunque no va a ser el traje que le voy a poner al final. Pero vamos, que puedes cambiarle el culamen también. Y esto que antes no estaba, el muslamen. Porque, ¿por qué no? Está de moda ahora. Y bueno, y cada parte de las piernas, que antes esto no se podía. Antes simplemente puedes hacer la pierna más grande, más pequeña, más ancha o más estrecha y hacer aquí un monstruonco. Y los pies. Antes era todo junto, ahora se puede cambiar cada parte de la pierna de forma individual. De todas formas, no voy a hacer esto. Vamos a ponerle una cosa más o menos... así, y bueno, la proporción, como ya digo, de torso con respecto a las piernas y el ojete, y hacerla finústica cual palillo. Así, más o menos, ¿no? Está razonablemente bien. Color de piel, tono de piel. Ah, bueno, también aquí puedes ponerle la musculatura, que me he perdido donde estaba.
pero se podía poner la musculatura aquí en la piel. No se ve con la ropa, pero bueno. Y esto también es nuevo, el brillo. No sé cómo ajustar aquí la cámara. El brillo de la piel, ahora puedes hacer que... Es como efecto mojado, pero también, en mi opinión, es un poco como el pelo. Es como plástico. Es un poco plasticoso. Si vas a hacer un robot, a lo mejor queda bien. Puedes hacer el personaje completamente mazado, completamente, y cosas así. Incluso, ya digo, puedes poner la cara femenina y ponerle el cuerpo masculino hiper mega tocho. Poderse se puede, eso antes no se podía. Pero no me gusta el efecto este plástico. Es una cosa que la gente pedía, no sé muy... Es un poco demasiado, hombre, siempre lo puedes ajustar. Que tenga algún reflejillo, pero no sé, no me suele gustar mucho. Una cosa media, una cosa que esté bien. Y ahora en el color, esto no sé, el color de la piel no sé muy bien cómo funciona, porque ahora son dos colores. Puedes coger el color de la piel base y luego otro color que te cambia la tonalidad, que es como el reflejo de la luz. Y con esto supongo que a lo mejor se puede hacer cosas interesantes. Y ahora mismo he creado un muerto viviente. Vamos a coger alguna cosa que sea más como una piel medianamente humana. Era tirando a clarilla la piel de... del personaje que teníamos, pero esto es pasarse. No sé yo qué decirte. Vamos a no tocarle, estaba bien como estaba. Gracias, es que la he dejado un poco muerta, el color que le había puesto. Esto, como ya digo, habrá muchas opciones, sobre todo habrá muchos colores de piel... pintura corporal. Importados del Phantasy Star Online 2. Esto es un problema. Tipo nuevo de cuerpo, tipo nuevo de traje. Todas las pinturas que tuvieras viejas no se pueden utilizar. A lo mejor en la cara de plástico para combinar con el pelo viejo de plástico puede. Ahora mismo solamente se pueden poner, y con este traje no se va a ver, los tatuajes típicos que llevaban los Duman. Los Duman tenían cuernos, tenían ojos cada uno de un color y tenían tatuajes propios en el cuerpo por, yo que sé, los experimentos múltiples que hubieran hecho con ellos para crear esa raza. Porque son una raza básicamente con la que han experimentado. Ahora mismo esto no lo voy a utilizar porque realmente no hay ninguna cosa que ponerse. Creo que se pueden comprar en la tienda. Hay tienda de pago, entre comillas. Nos han dado a todos un poco de AC para experimentar, pero hay un scratch para experimentar ahora mismo en el juego. Eso lo veremos. Las partes de cast. Si tienes un cast o te pones partes de cast, puedes cambiar las partes del cuerpo y ya digo, ponerte a hacer cuerpo de robot con esto o cuerpo de robot femenino con esto y cambiar los colores de esto mismo también. Pero no, vamos a poner ya el traje que sí que queríamos poner para empezar, que es este. Lo que pasa es que vamos a cambiar los colores. Y la verdad es que blanco de color primario no me disgusta. Y color secundario un verde. No está mal. Pero no es un bold especial K. Queda curioso. Ahora, como ya digo, hay trajes como de pago. No de pago, ya digo, un medio scratch que han hecho. Así que seguramente voy a tirarle a ese scratch para ver, porque hay algunos trajes nuevos y a lo mejor me gustan más que esto. Pero bueno, no está mal. De todas formas, como ya digo, los trajes que tenemos en el otro juego se pueden importar. Y... hablando de accesorios, no sé si ponerle un gorrete. Son demasiado grandes, aunque se pueden hacer más pequeños, claro. ¡Oh! Usualmente este sería el típico gorro que le pondrías a la clase de mago femenino y esta a la clase de masculino, pero a lo mejor haciéndolo más pequeño podría quedar algo curioso.
No sé yo qué decirte. Si lo ajusto un poquito más. Pues es extraño, pero no del todo desagradable. Si das la vuelta entera y vas con los cuernos esos en el aire. Es una idea interesante. ¡Qué cosa más extraña! ¡Me gusta! Parece que tuviera una especie de corona rara. Ah, mierda. Sincronízamelo todo que la he liado parda. Ahora somos un insecto humano. Si solamente pudiera hacer que esto fuera un poco más para adelante y no meta para la cara, aunque así parece que soy una especie de robot. Estaría chulo. Casi por los pelos. Estaría guay si pudiera. Parece una corona. Es que me atraviesa ahí la cabeza, no queda súper mega guay. Pero con esto se van a poder hacer muchas, muchas tonterías. Qué lástima que no quede muy bien por la parte del pelo, pero esto es algo que nos acabamos de inventar. Si se pudiera deformar además la escala solamente de alguna parte o de otra, sería esto cojonudo. Pero esto tiene muchas posibilidades. Se lo voy a dejar. Así puesto. La corona está rara que por desgracia no le tapa del todo el pelo. Aunque bueno, siempre puedo hacerlo más ancho sin hacerlo más alargado. Sí, ¿por qué no? Ea. No quiero seguirle tocando, que la vamos a fastidiar. O sea, no está del todo perfecto y a lo mejor se podría mejorar, pero es extraño y exclusivo. A nadie se le ocurrió hacer esta mamarrachada. Lástima que la parte de arriba tampoco me la tape bien. Pero ea. Queda raro. Pero ¿qué le vamos a hacer? Una cosa que no sé si he terminado de editar, se pueden cambiar las cejas, se pueden cambiar las pestañas y esas cosas. Pero posiblemente esta que tenía es la mejor, esto lo voy a poner negro. Se puede poner también con el color verde, con el color del pelo, pero usualmente queda bastante horrible. Un negro normal y ya está, las cejas...
Estas están bien, a lo mejor estas finas, pero no, estas están bien. Hay más opciones que no lo voy a tocar y puedes cambiar el grosor, el tamaño, donde aparece más arriba, más abajo y todo eso. Pero bueno, es medio el personaje que teníamos en Phantasy Star Online 2, pero no del todo, la cara se parece bastante regular. Pero más o menos, la idea está ahí. Y como ya digo, usualmente habría muchas más opciones. Le podemos cambiar la voz, y hay voces nuevas de New Genesis, y esto me ha dado bastantes problemas en el editor cuando creo los personajes. Porque se oían muy flojo, pero ahora se oyen bien. También se puede cambiar que si más agudo y más grave la voz con esta opción de aquí, pero vamos a verlas primero. ¿Puede? Y también están las voces del Phantasy Star Online 2 aquí, vamos. Tengo puesto el idioma de las voces en inglés, igual que lo tenía en Phantasy Star Online 2. Ahora, no descarto que lo acabe cambiando. Como vea que en la historia las voces son horribles, es muy probable que las ponga en japonés. Porque por mucho que haya jugado todo el Phantasy Star Online 2 en inglés, con las voces en inglés, es porque ya me he pasado el Phantasy Star Online 2 en la versión japonesa en su época. Y era para comparar. Pero como vea que no, lo voy a poner en japonés eventualmente. Lo que pasa es que tendré que cambiar estas voces, porque son distintas. Estas son las voces típicas. Voy a poner una de las voces nuevas, porque son nuevas. La voz 10 no me ha disgustado. Está bien. He cancelado en lugar de confirmar. Y esto es interesante. En Phantasy Star Online 2, cada personaje tiene sus poses. Aquí se pueden cambiar. Esta es la pose de estar separado. Pero esta es la pose de tipo 1, entre comillas. Esta sería la de tipo 2, más relajada. Esta, no sé, puedes elegir. Entonces, esta está bien. Pero, por ejemplo, al caminar o al correr, puedes coger lo de correr masculino o femenino, da igual con el tipo del personaje que sea. O esto que era exclusivo de los robots. ¿Y sabéis qué voy a hacer? Voy a poner que este personaje, que es mago, flote en lugar de correr. Es, ¿por qué no? Es mago. Y esas cosas se pueden cambiar, es interesante. Esto es cuando haces el doble salto, los cambios son absolutamente mínimos. Y esto no se puede ni cambiar. Algunas no se pueden ni cambiar, pero imagino que después se podrán cambiar estas poses. Y esto es nadar. Maravilloso. Pues eso es todo, amigos, ahora sí. Esto de los stickers creo que solamente funciona para los trajes de tipo viejo, que tenían zonas donde ponerle pegatinas, digamos. Y en los de tipo nuevo no funciona, así que nada. Y creo que hemos dado todas las opciones, básicamente. También, se pueden hacer pruebas de expresiones e historias. Pero básicamente hemos mostrado todo. También hay a lo mejor, no, las opciones son las mismas para los personajes masculinos, pero cambia el cuerpo. Pero ¿a quién le importa? ¡Vamos para allá! Lo que no sé es si hacerme mago o sea, force, o tecter, teker. Teker es Teker. Se llama Teker, siempre se ha llamado Teker, y esto es un error de traducción que siguen insistiendo en él por algún motivo y lo detesto. Teker, sin esa T. Force o Teker. Teker me suele gustar más porque es un poco más a melee. Porque el palo de mago, quieras que no, mete hostias. El palo este de mago, sin embargo, no tanto. Lo que tiene es proyectiles de lejos, que es bueno para recuperar el SP. El PP, perdón. Y a lo mejor voy a cogerme Force para empezar. Luego puedes cambiar de clase cuando quieras. Y de hecho puedes ponerte una clase secundaria. Y cuando te pones una clase secundaria puedes utilizar las armas de la clase secundaria también. Así que voy a coger Force para empezar. Y luego me pondré de clase secundaria Teker. O Tekter. Y iré pegando toñas con el arma secundaria.
El personaje este es Emi, el personaje que ya creamos en el Phantasy Star Online 2. Luego importaré al personaje y ya lo modificaré cuando saque el juego de verdad. Pero vamos, conservo a mis tres personajes recreados de formas muy cutres en New Genesis hasta que los pueda importar de verdad y vea de verdad cómo eran las customizaciones y modificarlo para que quede un poco mejor. Sobre todo es el pelo. El pelo que no esté en la mayoría de los pelos cambia mucho el aspecto de un personaje. Ahora, por cierto, va a haber nuevas posibilidades de ponerse cosas primarias, o sea, clases principales y secundarias distintas. Widen, que si puedo ir a verle, esto es tutorial, vamos a hacer el tutorial, por suerte puedo repetir el tutorial, madre mía, qué raro es flotar con el no robot. Pero bueno, a la hora de correr todos corren, así que esperaba la verdad que flotar fuera al correr, no al caminar. Es un poco raro. En principio se supone que... Ah, es verdad, empezamos con el mag. En principio se supone que el juego sale en Steam también a la vez. Se supone. Pero como con el lanzamiento de Phantasy Star Online 2 fuera de Japón fue todo tan raro, no lo voy a asegurar porque no estoy seguro. Lo que voy a hacer antes de ir a hablar con el tío este que me tutorializa... bueno, por cierto, ahora lo bueno es que puedes correr cuando tú quieras. A la máxima velocidad. Lo que ocurre es que la máxima velocidad la han disminuido con respecto a Phantasy Star Online 2, yo creo. Y la gente se quejó un poco en las betas cerradas en la versión japonesa y dijeron que en principio no lo tenían pensado cambiar. O sea que el feedback de la gente se lo pasan por los cojones. Y recordaron que en Phantasy Star Online 2 correr era más lento también al principio. Pero yo no creo que correr más rápido o más lento... Dicen que es para... por accesibilidad para la gente nueva y todo eso, pero yo creo que la velocidad de correr tampoco sea una cosa de accesibilidad. Si pudieras correr un poco más rápido, yo creo que sería mejor para recorrer todos estos mundos tan grandes, pero bueno, ya que ahora es de mundo abierto, yo hubiera aumentado un poco la velocidad máxima de correr. Pero eso son cosas mías. Ah, bueno, aquí puedo cambiarme el personaje de nuevo, la customización. Creo que le voy a quitar lo de flotar, es demasiado extraño. Si fuera un robot, vale, pero no soy un robot, es demasiado raro. Como el personaje está recién creado, me dejan volver a modificar las cosas. Aunque no los colores, lo cual me fastidia un poco, el personaje está recién creado, podría eliminarlo y volverlo a crear sin que me costase nada. Pero bueno. Por favor, correr como las personas. Me arrepiento de inmediato de lo de flotar. Pero bueno, hablemos... Vamos a hacer los tutoriales. Luego seguramente cambie de personaje. Y lo que he dicho antes, ya que estamos con personalizaciones, vamos a hacer todas las personalizaciones. Antes de nada voy a coger mi clase secundaria, que la puedo coger de inmediato. Estaría bien si cargara tu modelo, gracias. Aquí en cambio de clase puedes ponerte clase secundaria, me voy a poner Tekker de clase secundaria. Tekker. Lo que ocurre es que en lo que viene siendo objetos, no tengo el objeto de la clase secundaria, solamente el de la clase primaria. ¿Tengo algo de meseta siquiera? ¿Dónde está la meseta? N meseta, 0, no puedo comprarla. Pero luego la compraré, cuestan 1000 de dinero. Esta es la tienda personal y esta es la tienda general. Luego compraré un One porque me gusta ir con el One. Pero bueno, vamos a ver antes de nada las cosas de pago. Es un poco pronto para ver cosas de pago ya, pero es que nos dan para empezar 2200. Ah, no, perdón, 20.000. 20.000. AC, que sería la moneda de pago. Esto en dinero real sería... ¿Cuánto serían? ¿20 euros? ¿O 200? Creo que son 100 AC, son un euro. Por lo tanto serían como 200 euros. Premium de 30 días. Voy a comprar el premium porque te deja vender en la tienda personal. Lo voy a comprar. Esto normalmente serían 13 euros, más o menos. Pero creo que me parece que lo mínimo que puedes comprar de AC son 15 euros, o sea que... O dólares, o... El símil que le encontréis, ¿vale? Lo voy a comprar porque te deja vender en la tienda personal. Así que, ¿por qué no? Y...
Lo que voy a hacer también, no sé si la cosa de la cabeza que me he puesto me enamora todavía. A lo mejor tengo que modificarle un poco la escala o la rotación. Pero bueno, voy a usar esto para poder vender en la tienda personal luego, para ver cómo funciona. Lo que vamos a hacer ahora sí es Scratch Tickets. Hay un Scratch en la beta y hay trajes que no hay en la personalización. Así que si me sale algún traje mejor, puede que me lo cambie. Y pelos, sobre todo pelos. Este pelo no está para elegir. Cuesta 200 cada tirada, 12 tiradas 2200. Así que te dan una gratis por cada 10 tiradas. O sea, serían 11 tiradas 2200, pero te dan una gratis. Y este es el Scratch nuevo. Y te deja súper ciego con el brillo. Ah, mira. Operatio Unifa, ese traje está chulo. Dos veces. No, pero es el Outer. No sé, puede que me lo ponga. Mal natural ese es lo que utilizan. Ah, y un salón Free Pass, vale. Voy a tirarle. ¿Puedes utilizarlos todos? No, no voy a utilizarlos. Lo que pasa es. ¿Cuánto? ¡Oh! Cambiar el color, un pase para cambiar el color del traje, eso a lo mejor me interesaría. Voy a tirarle otra vez, pero quiero ver cuánto espacio de inventario tengo, porque esto te ocupa espacio de inventario. Y que esto sea amarillo, ¿qué quiere decir? ¡Oh! ¿Qué me has dado? Bueno, trajes de roboto, unas cejas que yo creo que ya sí que las teníamos. Interesante. Pose. La pose esa no la he mostrado, pero mirad. Como hay tienda personal, no voy a tirarle más por el momento. Al fin y al cabo, aquí como ya digo, hay trajes que no me han dado a lo mejor el que me interesaba. Pero no pasa nada, porque en la tienda personal la gente puede vender sus movidas. Y esto es exactamente igual que en el Phantasy Star Online 2. Gacha, sí, no, es gacha. Pero son trajecitos. Son movidas que son trajecitos. Literalmente. Y sabéis que es lo mejor. Y esto lo hace también Phantasy Star Online 2 igual. Y es lo que más me gusta de este puñetero juego. No hace falta gastarse un euro. Porque el gacha este, entre comillas, da trajes. ¿Y sabéis qué? Puedo vender los trajes en mi tienda y comprarlos por meseta de otra gente. Vamos a buscar Base Wear, que es el traje femenino. ¡Mirar! Puedo comprar todas estas mierdas que ha vendido, que me ha salido a la gente por dinero normal y ya está del juego. Que se gana farmeando. De hecho, la gente está vendiéndolo por 1000 de meseta. Porque como es un gacha que no se va a conservar, es por la gente, por, yo qué sé, por probar las mecánicas. Esto seguramente va a ser mucho más caro cuando salgan, pero puedes comprar el traje que te salga de las narices, o el color de pelo, o el pelo que te salga de las narices, cuando tú quieras, sin realmente gastarte dinero. Y eso está muy bien. Lo que creo que no se puede vender ahora mismo son las armas en la beta, pero aquí se pueden comprar trajes, pelos y esas movidas. Y armas y armaduras y todo eso, tú puedes venderlas y comprarlas a otra gente. Usualmente en las armas y armaduras hay restricciones de nivel alto. Si son armas muy fuertes y todo eso, no dejan venderlas. Si son las armas de máximo nivel, no se pueden comprar. Por lo tanto, no puedes comprar muchos trajes de pago, vender los trajes de pago por dinero y con ese dinero, con esa meseta, comprar las armas más fuertes del juego. No. Y eso también me gusta. Si quieres una arma cheta, tienes que farmeártela. Así que no compras poder casi de ninguna de las maneras. Y eso es decente. Este traje. ¿Qué demonios? Como ya digo, no he podido jugar mucho a la beta cerrada. Creé los personajes ayer y ya está, eso es lo único que hice. No sabía que había misiones de emergencia. Lo que ocurre es que como es un mundo abierto habrá que ir. El traje que tiene esta, la verdad es que lo quiero. Y no tengo meseta ahora mismo, pero seguramente lo compre. Creo que este traje le podría quedar bien al personaje. Misiones de emergencia está bien y está mal, porque tienes que meterte a ciertas horas para hacerlas. Pero ahora mismo no tengo nivel ni nada para hacer esto. O sea, voy a hacer las cosas básicas y mañana, si eso, intentaremos hacer una misión de emergencia.
Como ya digo, el traje ese me gustaría. También hay pelos. Que hay un pelo por ahí que me podría ser interesante. Será como consumible. Estos son para mejorar las armas. Son lo que son los afixes, que ya veremos eventualmente. Si hay tiempo. Y también hay pelos y accesorios que solamente puedes comprar aquí en la tienda. Excepto algunos que son repetidos de los que ya están de base, pero bueno. Estuve golismeando y había un pelo que podía estar chulo. ¿Sabes qué? Voy a buscar objetos caros. Solamente para que haya más variedad de cosas. ¿Grinder? ¿La gente vende los grinder? No sé si es la mejor idea que he tenido jamás. Porque los objetos son los que hay. Y buscar por los más caros seguramente me den objetos de mejora de armas, no accesorios de personalización. A ver. Sé cómo se llama. Es Natural Twin. Este pelo... lo venden por 100.000. Es curioso. La verdad es que no sé si al personaje este le pega... O sea, sí, pero no se parece al personaje que creé originalmente. Ya veremos. No tengo 100.000 de meseta. De todas formas, esto sale en la tienda de pago. O sea que... En el gacha ese. Lo que voy a hacer es... Todos estos objetos que realmente no los quiero vender ni nada ahora mismo... Lo que voy a hacer es almacenarlos. La pose esta no. La pose esa quiero verla. Y este traje a lo mejor me lo quedo. Desde el propio menú se puede guardar en el estoraje, lo cual está bien. El premium te da 400 ranuras. Creo que en Phantasy Star Online 2 serán 300. Eso es bueno. Voy a guardar las cosas para que no me ocupen espacio, porque inventario tenemos 100 ranuras de base. Phantasy Star Online 2 son 50 ranuras de base. Ojalá se conserven 100 ranuras de base en New Genesis, por favor. 50 son demasiadas pocas. Y puedes comprar más ranuras de inventario con dinero de verdad. O sea, sí, con dinero de verdad, y preferiría no hacerlo. Voy a utilizar esto, puede que me ponga ese traje. Y esto de la pose, lo quería ver mostrar aquí en la tienda también, pues se pueden previsualizar las cosas. El buscador funciona igual que bien, igual de bien... Que en Phantasy Star Online 2, que a veces no encuentra las cosas. Que le den. Lo voy a usar y ya está. Ah, es que tiene comillas. Por eso no lo he encontrado. Las poses se pueden hacer desde el menú secundario. Emotes. Y puedes hacer que el personaje haga tontunas. Y la pose que acabo de activar, ¿dónde está? Aquí. Esto es una mamarrachada, pero que el personaje pueda hacer un 2 con los dedos es una cosa que en Phantasy Star Online 2 no se podía hacer. Es un juego de hace 8 años y no tenía animaciones en las manos. Ahora, hay juegos de hace más de 8 años que sí que tenían animaciones en los dedos de las manos, o sea que... No sé cuál es la excusa, pero vale, es, el modelo es nuevo y ahora pueden mover las manos. Y van a meter muchas poses que van a ser hacer chorritonterías con los dedos. No había visto esto así coloreado. Curioso. Vamos a hacer cosas. Vamos a matar gente. Me alegro de que estés aquí. Soy Widen, seré tu instructor. Los Arcs son guerreros que luchan contra los Dolls en Alpha. Y me gustaría que fueras uno de nosotros en nuestra lucha contra los Dolls. Contra las mascotas, o sea, contra los muñecos. Vamos a luchar contra muñecos que se llamen Dolls. ¿Querrá decir que los está controlando alguien? Ya veremos la historia, seguro que es súper apasionante. Pero ahora que estás aquí, probablemente tengas muchas preguntas. No, aquí no hay historia, o sea, es la beta. Cuando salga el juego ya habrá historia, que puede o puede que no haga. Estoy aquí para ayudarte y para que aprendas más cosas sobre lo que significa ser un defensor de Arcs. Pero antes de empezar, me gustaría ver lo que puedes hacer. ¡Mata gente! ¡Ok! Ah, y te indican en el mapa dónde tienes que ir, lo cual es de agradecer, ya que ser el mundo abierto es un poco... Puede llegar a ser un poquito...
apabullante. Para saber dónde tienes que ir o dónde tienes que estar. Estas cosas de aquí es restasigne, que es el sustitutivo de lo que serían monomates, dimates y todo el rollo. Imagino que luego podrás craftear tus propios monomates y eso, porque a lo mejor te merecería la pena. ¿Con qué habilidades empezamos? Por cierto, que al ser mago tengo magias. Weapon Action. Ese símbolo de Weapon Action se parece demasiado a Resta. Os voy a decir una cosa. No he investigado. Tenemos Gifoye. Me encanta Gifoye. Pero ese Weapon Action tal vez debería dejarlo. Zonde, Gizonde. Tengo que. ¿Sabéis qué? Vamos a hacer una segunda configuración. Puedes poner el mismo arma en dos ranuras distintas para poder hacer distintos ataques. Y lo voy a hacer. Para distinguir. Para ver qué cosas puedo hacer. Weapon Action. El Weapon Action es un escudo, es verdad. Phantasy Star Online 2 tengo muchísima experiencia. Ha habido un momento que el personaje se ha puesto a flotar, ¿verdad? Sí, aunque desactivé la animación de flotar, qué curioso. Ha debido ser un bug pequeñico. Estas cosas del mundo hay que cogerlas para poderse curar. Básicamente esto es para curarse. Y estas amarillas, que en algún momento veremos alguna, son para revivir a los aliados. Era lo que antes eran los monomates y los munatomizer, que ahora las tienes que coger del mapa del mundo, pero que nunca van a faltar. Vamos a hacer magias y cosas, que para eso estamos. Las técnicas se pueden cargar o no cargar. Hay algunas cosas que no me voy a acordar, no voy a saber de primeras. El Weapon Action hace que flote. Ya, vale, es que el mago tiene cosas de flotar por sí mismo. Perfecto. No sé por qué estoy yendo a melee con el mago, la costumbre. Sobre todo porque cuando soy Tekker, sí que merece la pena ir a melee, aunque técnicamente seas una clase de mago también. Vale, el enemigo ha desaparecido. Bueno, no es un enemigo, es fauna que estoy matando porque sí. Ese icono verde que aparece de vez en cuando, no sé lo que es. No sé si es que es un evento, parece un evento, o que alguien ha puesto alguna cosa para formar equipo. Creo que es un evento. No voy a ir a ese evento porque posiblemente sea la misión de emergencia esa que hemos visto. Vale, aquí hay enemigos. Enemigos fáciles. Las técnicas varían según si las cargas o no las cargas. Así que... Bartha ahora no va por el suelo, va volando. Ahora, lo único que gasta PP, y para recuperar el PP tienes que pegar estándar, cuerpo a cuerpo normal. Aunque Force tira una partícula del One, lo que hace que puedas atacar un poco de lejos y así no tener que acercarte a los enemigos, lo cual es de agradecer. Las estadísticas de los personajes antes iban determinadas por la raza que tenías y la clase que eras. Ahora que yo sepa solamente es la clase. Así que ahí está simplificado y no tienes que cogerte algunos personajes específicos para poder a lo mejor tener el máximo de estadísticas posibles. Pero de todas formas, en Phantasy Star Online 2, aunque hubiera diferencias entre razas y género, apenas eran nada. Podías cogerte la clase que quisieras y daba todo igual. Y bueno, puedes cambiar de clase en cualquier momento, exactamente igual que aquí. ¿Zonde cargado cómo es? Ok. Voy a cambiar de arma, voy a probar Gifoye, que es una de mis técnicas favoritas. ¡Eso no es un Gifoye! ¡Eso no sé lo que es! Esto es un Gifoye. Bolas de fuego alrededor mío, que es lo suyo. Pero cargado... Es un ostión. Ups, técnica equivocada. Gizón de Ara es un área donde el zonde ataca a los enemigos dentro. Es útil. Y cargado sí que es lo que se parece más al gizón de antiguo. Si lo hago más alto también influye. Puede que sí, tiene más rango. Ok, de todas formas, lo que voy a hacer hoy seguramente pruebe todas las clases. Y luego ya me dedicaré a subir de nivel y esas cosas.
El nivel es dependiente de la clase, no es el nivel de personaje, es nivel de clase. Ah, por cierto, a ti te afecta el fuego. He matado ya la suficiente cantidad de enemigos para que el tipo este me diga que pase a la siguiente parte del tutorial. Muy probablemente no voy a traducir todo lo que digan porque no estoy prestando atención muchísima. Pero el siguiente paso es que vaya a hablar con él, posiblemente. Ah, no, tengo que ir a hacer el tutorial. Tengo que ir básicamente a hacer el tutorial. Tengo que buscar esto en el mapa del mundo, que me indican dónde está. Hay objetos que coger también, por cierto, que te sirve para... Que yo haya visto por ahora hacer recetas que me den más estadísticas para ciertos combates, como hacer comida y cosas por el estilo. Ahora que es de mundo abierto el juego, tiene todas las cosas típicas de los juegos de mundo abierto. Vamos a hacer el tutorial, que esto, espero que haya muchas cosas de estas en el mapa del mundo, porque esto van a ser la entrada a las mazmorras. Por muy mundo abierto que sea el juego, quiero que haya mazmorras con sus cosas que sean interesantes. Porque Phantasy Star, la verdad, sobre todo Phantasy Star Online y Phantasy Star Universe, cuando mejor es el contenido para mí, es cuando son mazmorras lineales en la que haya que hacer puzzles y haya que hacer cosas y matar enemigos. Que sea de mundo abierto, en mi opinión, puede limitar un poco la variedad que vaya a haber. Los desafíos que va a ser matar enemigos aquí o matar enemigos allá. Si hay mazmorras estructuradas con sus cositas y su jefe final al final, lo agradecería. Pero bueno, estamos dentro de una cápsula de estas y esta es de entrenamiento. Vamos para allá. Y he conseguido algo de meseta, luego me voy a comprar el arma de del otro tipo de clase que tengo puesta. Las técnicas en Phantasy Star Online 2 llegó un momento que se podían customizar para mejorarlas. Que yo sepa, no se va a poder hacer eso todavía en Phantasy Star Online 2 New Genesis. Pero tiempo al tiempo. Phantasy Star Online 2 ha durado más de 8 años. Ah, perdón, tengo que atacarle a esto. Eso me pasa por no leer. Esto se parece mucho al tutorial de Phantasy Star Online 2, que tenías que romper objetivos también. Lo siguiente es saltar dos veces para superar obstáculos, coge todas estas cositas. Aparte, no sé si os habréis fijado, la misión esta tenía hasta un ranking de 5 estrellas que se ve ahí a la izquierda. Me explican que si hago un doble salto y estoy cerca de una pared, el juego hace otro salto automáticamente. Puedes configurar si quieres que sea automático o no. Pero tengo que coleccionar estas 10 cosas si quiero que me den las 5 estrellas, que la verdad es que no sé para qué lo quiero. También se puede flotar. Y en ciertas partes, como en esto, hace que asciendas. Estilo ascensor. ¿Este juego para qué plataforma está? Está, en principio, para PC. También va a salir en Xbox One garantizado. Perdón, sí, en Xbox One. Y en como quiera ser que se llame la otra, que ya no me acuerdo. Xbox Series X y Series S. Va a estar en PC, en Windows Store y en Steam. Y en Japón está también en PlayStation 4 y por lo tanto por extensión en PlayStation 5. Sin embargo, he vaticinado que iba a salir muchas veces ya para PlayStation 4 ya en la versión global y no ha llegado a salir. Así que no sé si es que tienen mucha exclusividad temporal Microsoft o qué está pasando, pero me huele mal porque... Ahora que sale este juego, ¿sería el momento de sacar la versión de PlayStation 4 y PlayStation 5? ¿O te vas a perder un gran porcentaje de la... del mercado? Pero yo qué sé, que les habrán pagado en caviar a los de Sega Microsoft para que solamente salga para plataformas de Microsoft. No lo sé. De hecho, en Japón también está en Switch. Aunque el New Genesis no lo sé. Es una versión en la nube, o sea, como que tienes que jugar en remoto. Que no sé lo bien que funciona, me parece que no muy bien. Photon Blast es un ataque súper poderoso, depende de cada clase que yo sepa. Esto dependía del Mag en el Phantasy Star Online 2, pero ahora depende de la clase, me parece. Y si lo hubieran llamado otra cosa que no fuera Photon Blast, tampoco hubiera pasado nada. Y me explican cómo equipármelo. Y me lo tengo que equipar aquí en su paleta. Su paleta puedes cambiar, igual que puedes cambiar de arma, puedes hacerte hasta 3. Eventualmente, si es como Phantasy Star Online 2, hasta 6.
ponerme aquí el Photon Blast, y ahora que lo tengo equipado, probar el Photon Blast contra ese enemigo objetivo de ahí. Depende, creo que esto es dependiente de la clase, porque antes hice un puñetazo cuando era fighter. Ahora supongo que... hago un rayo láser, porque somos magos. Creo que... vale, miento, creo que no depende de la clase, creo que depende del arma que tienes equipada. Porque puedes equiparte dos clases y equiparte las armas de las dos clases. Si yo me pongo de clase secundaria Ranger, me puedo poner un rifle, siendo mago. O una espada, siendo Hunter. Y cosas así. A ver, me parece que está cogiendo un poco de sonido el micrófono. Dejarme un momentito. Ya que ahora hemos terminado la misión, es que está un poco alto el juego. Vale, espero que no haya una especie de eco por el juego. Volvamos. Y ahora que hemos hecho el tutorial, sí que... bueno, de hecho podemos ir a matar enemigos cuando queramos. De hecho podría ir a esa misión de emergencia con nivel 2 y que me pateen el culo, pero prefiero no hacerlo. La siguiente misión de emergencia ya iré, pero ahora mismo estamos muy verdes. Creo que esto es simplemente volver hacia él. Me va a explicar el modo de teletransportarse, lo cual está bastante bien. Para moverse y esas cosas. No sé cómo de grande es el mundo en esta beta. No sé hasta dónde... ¡Oh! ¡Rappi! Estos, que yo sepa, dan objetos raros. Así que te voy a pegar. ¡Ja! Débil a... ¿Eso significa todos los elementos? ¿O han cambiado mucho el elemento luz? Dame algo... Por cierto, las armas en Phantasy Star Online 2 podías ponerle... elemento. Sin embargo, en Phantasy Star Online 2 New Genesis, por lo menos por ahora, no hay elemento en las armas. El único elemento que hay es en las técnicas de los magos. La única gente que puede aprovecharse de las debilidades elementales de los enemigos son los magos, que realmente no es tan raro. Phantasy Star Online original sí que solamente tenían elementos las técnicas, las magias. Pero de Phantasy Star Online 2 venir de poder ponerle elemento a las armas a no poderle poner elemento a las armas, siento que a lo mejor lo están queriendo simplificar un poco de más. A ver, por una parte está bien, porque no depende de tener la elemento en las armas, pero no sé, era un nivel más de customización. ¿Qué Photon Blast tendrá el One? No tengo la más mínima de las ideas, pero tú... ya que estoy, antes de venir a continuar el tutorial, voy a comprar un guan que luego se me va a olvidar y equipármelo. Oye, por cierto, aquí en la tienda no he visto que vendan más técnicas. Creo que las técnicas que tengo por ahora son las únicas que tengo. Además, la tienda de consumibles es curioso. Este es el icono típico de un monomate, que yo sepa no están en el juego ahora mismo. No puedo comprar disco de técnicas, puedo comprar armaduras. Esto debería comprarlas, la verdad. Porque vamos a ser un poco blanditos. Pero compremos un guan que me voy a equipar. ¡Ah, bien! Viene con las habilidades ya puestas. Folle y Barta siempre es una opción. Pero la verdad es que me ha gustado Gifolle. Y voy a poner Gibarta solamente porque sí. Tenemos nuevas técnicas con Guan. Esto es ataque cargado. Que esto podía llegar a quitar un montonazo en el Phantasy Star Online 2. Pero esto no sé qué es. No puedo. ¡Oh! Ha sido un bug. Ha habido un momento que estaban mis dos armas en la espalda equipadas. Digo, qué curioso. ¿Vas a poder mostrar todas las armas que tienes equipadas en tu cuerpo? Pero no, era un bug gráfico. Pensaba que podía tener ahí el One y el Rod a la vez. Para que se vieran mis armas. Eso estaría chulo.
pero por desgracia ha sido un fallo. Ahora comprobaré qué hacen los ataques nuevos que ha metido el One, porque ya digo, los ataques no son exactamente iguales que en Phantasy Star Online 2. Muchas cosas las han cambiado, las han modificado de ciertas maneras. Y no he investigado tanto sobre New Genesis porque quiero que me sorprendan un poco. Parece que has sobrevivido, era un tutorial, no había enemigos. Y creo que no puedo recibir daño por caídas. Era imposible morir ahí, salvo de hambre. ¡Continuemos! Es una lata tener que enfrentarse a enemigos aleatorios en un área tan grande, así que tenemos una forma de teletransportarse y esas cosas. Vamos a ir a un sitio que se llama el dispositivo Ryuker. Ryuker es un nombre de una técnica de Phantasy Star Online. Los objetos para teletransportarse se llamaban telepipes, pero había una magia que podían hacer los magos que se llamaba Ryuker, o sea que ese nombre es una referencia en sí misma. Y no me parece mal. Ah, y he subido de nivel para hacer la misión. Maravilloso. Vamos a ver el dispositivo este. Ah, bueno, Phantasy Star Online 2, como ya digo, había elementos en las armas, pero al final los únicos elementos realmente que merecían la pena eran luz y oscuridad. Porque los jefes... De hecho, luz. Luz era el único elemento que merecía la pena, porque los jefes finales, los jefes tochos, todos eran débiles a la luz. Así que... fue un poco tontería, pero bueno. ¡Teletranspórtame! Ah, mira, el jefe está aquí. ¡Ah! Supongo que esta, el área azul, será el área que vamos a poder explorar. Aunque intentaré ver si puedo acceder a alguna de las áreas negras. Pero sospecho que no. Teletranspórtame, sin embargo, solamente me voy a poder teletransportar hacia donde ya estoy, pero hazlo. ¡Eh! Esa espada está chula. No es la espada base. Quiero esa espada. Se parece un poquillo a la espada... a la Last Survivor de Phantasy Star Online 2, pero con cosas rojas. Y con cosas rojas siempre significa que corre más, por lo tanto es mejor. Me gusta ese arma. Luego... aunque bueno, cuando salga el juego de verdad, eso era Monsi. Juraría, me he vuelto loco, juraría que había visto el nombre de alguien que... Ok, nada, además no suele ponerse de nombre a Mon, si ha sido hombre. Ah, sí, que tenemos que ir a otro dispositivo para transportarnos hasta aquí. Perdón, no estoy leyendo lo que me cuentas, señor tutorial. Voy a ir hacia otro dispositivo para transportarme hasta aquí, que era lo que teníamos que hacer en todo este tiempo. Seguramente la gente esté consiguiendo armas chetas. El arma esa que han conseguido seguramente, como no lo venden en la tienda, tiene que haber sido por hacer la misión de emergencia de matar al jefe ese. Me estoy perdiendo recompensas, pero claro, con nivel 3, como ya digo, no vamos a hacer ni el huevo. Aunque el nivel máximo en la beta es nivel 15 y tengo toda la intención de llegar a nivel 15, por lo menos, con Fighter, con mi clase principal, con la que más suelo jugar. Pero este personaje es mago y mago haremos. Por ahora, luego cambiaré. Tengo otro personaje robot, Ranger y Gunner, que probaremos también, por si queréis ver las diferencias entre las clases. Bueno, ahora sí, teletranspórtate de verdad en lugar de teletransportarte al mismo sitio donde ya estabas, que es básicamente inútil. Gracias. Oye, ¿creéis que el sonido del juego está muy alto o está bien? Porque hay un mag flotando aquí sin su dueño. Cosas del juego. Ya me he teletransportado. Deme el siguiente paso del tutorial, que intentaré hacerlo lo más rápido posible para hacer cosas interesantes. Bien, has vuelto. Por cierto, no estoy seguro cuántos personajes gratuitos te van a dejar hacer en el New Genesis para empezar. Pero partiendo desde la base de que New Genesis y Phantasy Star Online 2 técnicamente son el mismo juego y van a utilizar el mismo lanzador y los personajes se pueden importar de un juego a otro, Phantasy Star Online 2 te deja crear tres personajes de forma gratuita. Imagino que New Genesis será el mismo caso. Hora de aprender sobre los muñecos estos, sobre los dolls. Los dolls están rodeados de misterio, sin embargo los llamáis dolls. Algo tenéis que sospechar.
No sabemos de dónde vienen ni por qué, y lo resolveremos durante la historia, imagino. Ni siquiera sabemos si son organismos vivos. Hemos estado aguantando contra ellos durante un largo tiempo y queremos que nos ayudes a continuar haciéndolo. Se suponemos que tenemos que... poner personal en esa cosa bono, no sé qué es lo del bono. Así que te pediré que me ayudes con eso. Los residentes de la ciudad tienen un montón de peticiones. Así que... Ese es uno de los trabajos de un ARX. Hay un crío llamado Bono. Vale, no sabía a qué te referías con Bono. Que ayude a Bono. De U2. En la parte sur de la ciudad. Fantástico. Vale, misiones secundarias. Hagámoslas. ¿Qué arma es esa? Hay diseños interesantes. Personajes cercanos. ¡Es un Gwand! Tiene muy mala costumbre este juego. Como Gwand va cuerpo a cuerpo de poner el diseño de espadas. Pensaba que era una espada. Es un Trois de Gwand más 6. ¡Tres estrellas! Pensando que la máxima rareza de las armas en este momento, cuando salga Phantasy Star Online 2 New Genesis, van a ser 4 estrellas, no está mal ese Gwand. Hay armas de 3 estrellas ya. Vale, una cosa que me gustaría ver es el nivel de la gente. Y usualmente tendría que haber alguna opción aquí para poder verlo. Aquí está. Cambiar la cosa de la cabeza, ver el personaje y su nivel. ¿Con nivel 9 tienes cosas de 3 estrellas? A lo mejor, como puedes cambiar... Yo, por ejemplo, podría guardar este arma dentro del almacenamiento. El almacenamiento se comparte entre personajes. Es muy posible que tenga otro personaje de más nivel, le haya salido ese Gwand y haya decidido... O simplemente tiene otra clase de más nivel y se ha cambiado de clase para probar ese Gwand. Puede ser, perfectamente también. Tenemos que hablar con el chiquillo este. Chiquillo, dame misiones. Qué derrape, lo de ir corriendo a todas partes... Oye, ¿tú tienes un pelo de los viejos? Porque tu pelo es un poco plasticoso. Han aparecido un montón de dolls en la parte norte de Aelio. Y todo el mundo está muy preocupado. Mátalos. Ok. ¿En serio, Loraz? Que sí. No me... deslatabarra. ¿Dónde hay que ir? Mapa. ¿Dónde hay que ir? Mapa. Ahí. Aparecen mini objetivos que te guían hacia donde tienes que ir. Bien, pero casi si me pones donde tengo que ir y ya está, tampoco pasaba nada. Vamos a matar bichos. Me he puesto el Gwand al final, ¿verdad? Sí, se distinguen bastante poco la forma del Gwand y del Rod. Va a ser complicado. Y hay una cosa que quiero hacer es... ¿Cuánto se puede cargar este ataque? Solamente poco tiempo. En Phantasy Star Online 2 este ataque tenía 2 niveles de carga y el segundo nivel de carga quitaba una barbaridad. Pero parece que esto solo tiene un nivel de carga. Bueno, más simple. Matemos a algunos nativos. Plonk. La verdad es que los números no distingo muy bien cuánto he quitado. 16 y luego 100 no sé cuánto a la vez. 208, vale, eso es más fácil de entender. Estos son Zaodan resquineados. Estos son enemigos de Phantasy Star Online 2 completamente. La verdad es que hacen algunas cosas distintas. Ah, el R1 es cubrirse. A casi todas las clases le han puesto... Ah, vaya, me han robado la muerte. A casi todas las clases le han puesto alguna forma de cubrirse con el arma. No todas las clases podían cubrirse. O hacer alguna técnica defensiva en Phantasy Star Online 2. En New Genesis sí. Lo cual es bueno y es malo porque la verdad es que no los usaba. Con esquivar usualmente solía apañármelas, aunque algunas clases tenían contraataques, en cuyo caso sí que merecía la pena hacerlo. ¡Oh! ¡Esta técnica es nueva! Tienen algunas técnicas de cuerpo a cuerpo. Los palos de Tekker. O Tekter, si quieres decirlo mal.
Es que la detesto, esa traducción, es que no tiene sentido. Y en juegos como Phantasy Star Universe, la palabra Tekker ya ha aparecido en clases como War Tekker o Acro Tekker. Pero aquí dicen, vamos a traducir lo que me salga de la punta del badajo. Y ya está, y se quedaron a gustísimo. Y aún en el año entero de Phantasy Star Online 12 que salió en América, no han corregido esa traducción. Porque no es que es una libertad creativa, es un error de traducción. Y ojalá lo traduzcan bien, pero no tengo muchas esperanzas. No solamente es un error de traducción, que en las cosas para la prensa de Phantasy Star Online 2 en japonés, los nombres de las clases las ponen en inglés. Y pone Tekker. ¿Están las técnicas Shift y Deban? Sí y no. Creo que ya no son técnicas. Son habilidades que tienes que aprender pasivas de Tekker. Pero Shift y Deban siguen estando. Shift y Deban son las típicas técnicas para subirte ataque y defensa. Muy típicas, muy útiles. Y vamos a volar. Parece que el juego ahora mismo se ve bastante bien. Cuando lo ejecuté, tuve que cambiarle algunas opciones de renderizado porque la verdad es que la distancia de dibujado por defecto está bastante baja. Y algunas opciones gráficas. No había visto a ningún enemigo con ese aura. ¿Es algo especial? ¡Ah, no! Son perros. Los perros se tiran Shift y Deban a sí mismos, ¿ves? Tienen brillo azul y rojo. Significa fuerza y defensa. De hecho, mirar esos símbolos que aparecen... Ah, ¿puedo ponerlo en pausa? Aquí arriba. Esos son los típicos símbolos de Shift y Deban. Y los perros, desde Phantasy Star Online 2, es una técnica que pueden hacer. Subirse el ataque a sí mismos y la defensa. Y también molaba mucho en Phantasy Star Online. En Phantasy Star Online original, quiero decir, si les pegabas y les interrumpías el ataque, ocurría lo contrario. Se tiraban desbufos. Se bajaban la fuerza y la defensa porque les habías interrumpido. Por cierto, no sé a qué estoy matando. O sea, quiero decir que tengo que matar a ciertos enemigos y estoy matando de forma aleatoria. Porque he perdido el rumbo de hacia dónde tenía que ir. Y al fin y al cabo el tutorial lo quiero completar. Rapidito. Vaya. Puede que tú que eres más grande vaya a atacarte un poco más de lejos. No te importa, ¿no? Perdón. Estas técnicas deberían poder quemar y por tanto hacer daño durante el tiempo, pero es débil a hielo, o sea que estoy haciendo nada, estoy haciendo el mamarracho. La corona papalista que me he puesto en la cabeza, no sé yo si me termina de convencer, tengo que modificarla un poco. Que atraviese el pelo la mitad del todo eso. Oye, ¿tú tienes mucha vida o qué te pasa? O te estoy quitando muy poco. Bueno, 63 la verdad es que no sé si es mucho o poco. Los números dejan de tener sentido. Ah, tienes un evidente punto débil amarillo ahí. Por cierto, también se puede poner cámara en tercera persona para apuntar donde tú quieras. O fijar el objetivo. A veces es mejor una cosa, a veces es mejor otra, pero usualmente fijar el objetivo suele ser lo suyo, siempre y cuando puedas fijar el punto débil, porque a veces esto decide fijar donde le apetece. Ya se ha muerto, menos mal, ya era mes. No sé si os tengo que matar a vosotros también, seguramente no, pero lo voy a hacer. Bien, bien, bien. ¿Dónde tenemos que ir? Punto blanquito... Por ahí. A lo mejor me gustaría que fueran un poquito más grandes. Me cuesta verlos a veces. Esta no es la misión que tuve que hacer cuando era fighter. Ah, sí, sí que lo es. Sí que lo es, perdón. Pensaba que estaba en otro área distinta cuando jugué... Porque he llegado hasta aquí en el tutorial con Fighter, he jugado nada, muy muy poco. Esto lo remediaré pronto. Creo que al enemigo que maté antes no tenía que matarlo.
Voy a ponerme el palo y vayamos a toñas. ¿Para qué pensar pudiendo matar? Los palos de Guan tienen una característica bastante entretenida. Porque es una clase un poco híbrida entre mago y melee. Cada ataque hace dos ataques. Un ataque físico y un ataque mágico. Si es igual que Phantasy Star Online 2, que puede que no. Pero lo más seguro es que sí. Y seguramente se pueda potenciar esto en el futuro con las distintas ventajas de clase cuando vas subiendo de nivel y todo eso, que te vayan dando puntos para poder cogerte las pasivas de la clase. ¿Puedo pegarte en distintas áreas del cuerpo o solo tienes un objetivo? Solo tienes un objetivo, vale. Luego habrá enemigos más grandes que seguramente puedas apuntarle a varias partes del cuerpo, lo cual servirá para romperle partes del cuerpo, pegarle en el punto débil o simplemente para molestar. Como ocurría en Phantasy Star Online 2, que es como, ¿para qué puedo apuntarle ahí si no sirve de nada? Nada más que para que esto no apunte hacia donde yo quiera. ¡Eh! Vamos a hacer la técnica del Photon Blast de este arma. ¡No me robes la muerte! ¡Guay! Los efectos un poco demasiado brillantes, pero guay. Y a lo mejor tenía que haberlo hecho contra ti, que eres más grande. Aunque apuntas bastante mal. Te afecta el hielo, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Es más débil de lo que yo pensaba, aunque también hay alguien por aquí. De hecho, tiene el nombre azul, está en una party. Puede formar parties de hasta 4 jugadores. Y luego hay áreas que puedes ir hasta 12 o más. Pero sí, el autoapuntado de este juego usualmente apunta hacia donde no está el punto débil. Lo cual es un fastidio. No he matado a todos los enemigos. ¿Dónde están el resto? Ahí. A lo mejor un color más llamativo que el blanco también ayudaría. Es la beta. Algunas de estas cosas aún las pueden cambiar. De hecho, después de que salga el juego aún pueden cambiar cosas. Phantasy Star Online 2 metieron un montonazo de cosas según pasaba el tiempo. Al principio Phantasy Star Online 2 no tenía nada. Tenía 3 áreas. O 4 para matar enemigos sin ton ni son. Y luego metieron jefes e historias a casco porro, o sea que... Sega no podemos decir que sean rápidos a la hora de hacer las cosas, ni que hagan siempre las cosas bien. Pero contenido imagino que va a tener. Y por ahora el combate no me disgusta. Me han cambiado algunas técnicas como funciona, por lo tanto me va a costar acostumbrarme. Muchísimo, acostumbrado al Phantasy Star Online 2. Y no soy el fan más acérrimo de los juegos de mundo abierto, la verdad. Prefiero experiencias más estructuradas. Pero ya veremos. Tengamos fe, tener fe en Sega. ¿De qué demonios estoy hablando? Pero yo qué sé. Habrá que intentarlo. Es que Sega hace algunas cosas que son incomprensibles. A ver, el objetivo me dice que está ahí abajo, pero... yo creo que es mentira. Intentar ir por este lado de la montaña. Ah, bueno, los Ranger también solían tener un ataque en Phantasy Star Online 2 para poner un punto débil en el enemigo, para que todos los ataques que ataquen a ese punto hagan más daño, y la gente lo ponía siempre en sitios incorrectos. Pero bueno, eso es otra historia. O se peleaban por poner el punto débil, pero vamos a ver. ¿Cómo llego hasta ahí? He vuelto a la cueva donde ya estaba. ¿Eso es un perro? ¿Grande? Sí que lo es. Ardban, si se llaman ahora. Sí, no voy a enfrentarme a ti en este momento. Eso es un típico Fang Banshee, pero le han cambiado ligeramente el color y el pelaje. Y ahora se llama Ardban, sí, pero es un enemigo muy típico de Phantasy Star Online 2. El jefe de la primera área, pero con nivel 4 no me voy a meter contigo aparte yo solo. Si fuéramos más, no te digo yo que no. Vale, el punto ese me estaba mintiendo. Esa es la explicación de por qué no podía ir para... No encontraba cómo ir para allá. Oye, ¿cuándo me han pegado? Que tengo 90 de vida. Voy a... Vale, tú eres más importante. Y te voy a apuntar al punto débil. ¡Eh! Lo he conseguido a la primera. Y me han dado esos objetos que me acaban de dar. Eso que ponía precisión y espírita. O spirit. Es para mejorar las armas. Luego me metería a mejorar las armas. ¿A ti te afecta el hielo? ¿A todos los...?
¿Los bichos estos les afecta el hielo? Parece que a los nativos les afecta el fuego. Y a los dolls estos les afecta el hielo. Esperaba que las afectara luz, ya que son malvados y todo ese rollo, pero ya veremos. Au, ¿me has tirado una piedra? No, me la ha tirado un mono y no me he dado cuenta. Luego espero que el mago tenga técnicas para recuperarse vida a sí mismo y a los compañeros, que es también muy típico. En lugar de tener que ir cogiendo estas cosas, que he tenido que coger una barbaridad. Voy a ir de lejos porque el combate de cerca no me está funcionando para nada. Aquí, me tengo que acostumbrar a que tengo Barta encuadrado. Si no lo cargo, quita 60. Joder. Los perros estos me están llevando por el camino de la amargura. Voy a matarlos. Porque me están tirando las piedras, que es lo que más me está dando. Por suerte, tomarse los resta estos raros, los resta signe, no te para. Si fuera un monomate, eso te tienes que hacer una animación para tomártelo y todo el rollo. Subir de nivel también me cura, y eso también es bueno. Oye, quita 70 el palo de lejos. No está mal. ¡Anda, le he congelado! No sabía que podía congelarte. Lo cual hace que deje de hacer algunos ataques. Que este tío no es parte de la misión, pero bueno, ya que estamos aquí lo mato. Pero me están diciendo que hay otra persona que necesita ayuda, tienes que ir a hacer otra misión cerca, luego voy. Voy a matar a este tío que se me ha cruzado, además me ha quitado un huevo de vida. La interfaz de la vida a lo mejor también es un poquito pequeña. Me gustaría que hubiera alguna especie de aviso cuando te queda poca vida para darte cuenta que tienes que curarte y esas cosas. Que se ponga la pantalla un poco en rojo o algo así. No te digo ya que suene ninguna alerta, porque suele ser demasiado chirriante. Pero algo que me diga, oye, tienes poquita vida, sería de agradecer. Porque la verdad es que me estoy fijando bastante poco y me he dado cuenta, no sé por qué, antes de curarme. Aún no se puede tener técnicas de luz, pero eventualmente va a haber técnicas de luz, evidentemente. Y yo, si las vas metiendo cuanto antes, mejor. Que metan todos los elementos y poder ir cambiando de elemento más fácilmente. Lo suyo sería, me haría un arma con luz, perdón, un arma con fuego, hielo y rayo, y otro arma con luz, viento y oscuridad. Y ya está. Voy a hacer esta misión. Y a lo mejor si eso cambio de clase. ¿Queréis ver alguna clase en particular? Ese árbol de dónde ha salido. A ver. Sube las montañas a lo Skyrim. Gracias. Por cierto, matar a estos enemigos dan cosas para cocinar, así que lo voy a hacer. Ah, tengo que volver a la ciudad. Ah, bueno, es una misión en la ciudad, vale. Si hubiera algún teletransporte lo podría usar. Vale, no me quites el tutorial. Me ha quitado el tutorial automáticamente, yo no le he dado. Pero básicamente lo que me ha explicado es que arriba te muestra si los enemigos son muy fuertes, te aparece como en rojo y cosas así. El problema es que es un aviso que dura tan poco tiempo que no me doy cuenta. Mira, poder Monte Magnus. Y me ponía poder y un número. Central no sé cuántos. Ahora no lo muestra, pero antes ponía un número recomendado de fuerza. La fuerza la puedes ver, tu poder de batalla lo puedes ver aquí. 808 en este momento. Que es combinado de tus armas, con los afixes que tengas puesto y tu nivel de clase y todo eso. Volvamos a la ciudad. Pero esos avisos aparecen como en demasiado pequeño para que me dé cuenta. De que estás en un área que pide más nivel, yo qué sé, yo me enfrento a los enemigos y me matan, pues mal. Y si los mato yo a ellos, pues bien. La distancia de dibujado no te creas que tampoco es muy lejana, ¿eh? Pero ¿qué le vamos a hacer?
Se nota un poco cuando spawnean, cuando aparecen las cosas de la nada. Hola, gente de los tejados. Anda. No había visto este área antes. Los rumores son de que estás empezando a mejorar. Algo que necesito si me quieres escuchar. Vete al Monte Magnus, acabo de estar ahí. Derrota al Nogleth. A ver si lo adivino. Porque esta misión ya no la he hecho yo por mi cuenta. El Nogleth es el bicho redondo, ¿a que sí? Es el bicho que acabo de matar. ¿A qué es el bicho que acabo de matar? ¿A que podía haber cumplido esta misión y no la voy a cumplir? O sea, y voy a tener que buscar ahora y no va a aparecer. Ya lo verás, es lo más probable. Pues hola, vámonos. Es mi montaña favorita, me parece todo... ¿Me estás contando tu vida? Si esto ya lo haremos cuando la historia, que vayas a... Ok, no, Nogleth es ese bicho, seguramente. Es ligeramente más grande que el que acabo de matar. Pero vamos para allá. En este juego había que subir todas las clases como... No, o sea, técnicamente... No se sabe. Si es que el juego no ha salido todavía, esa es la cosa. En Phantasy Star Online 2, si subías todas las clases a nivel 75, te daban bonificaciones para tu personaje en general. Te daban un poco más de ataque para todas las clases y cosas así. Que da igual la clase que utilizaras, haber subido otras clases a nivel 75, pues al final te daba beneficios. Incluso más PP, que PP es la cantidad de veces que puedes hacer ataques especiales. Lo cual, cuanto más PP, mejor, porque así puedes spamear los ataques más tiempo sin tener que esperar. Y usualmente quitas más en general, gracias a ello. Pues... Y más vida máxima y cosas así, o sea que siempre era bueno subir todas las clases. En este juego, no lo sé si es que hay que subir todas las clases o no. Por cierto, PS Burst, hay un medidor aquí arriba. No me había dado cuenta antes. Y en este área creo que estamos 4 de 8 personas. El límite va por área, es que no sabía cómo funcionaba eso ahí. PS Burst usualmente es una mecánica que hace que aparezcan enemigos de forma ilimitada durante un periodo de tiempo y te suelten más recompensas al matarlos. Y tú me estás disparando y no lo aprecio. ¿Te crees que no te he visto? Pero sí que te he visto. ¿Qué diferencia hay con New Genesis? Muchas diferencias, si es que la cosa es que muchas cosas no se saben aún. Por ejemplo, no se sabe cuánto es el nivel máximo, porque en la beta el nivel máximo es nivel 15. Pero en el juego normal no tengo ni idea cuánto será el nivel máximo. Esa caja es roja, y caja roja suele significar objetos raros. Por cierto, no me había fijado en ese volcán. O meseta en este caso. Las diferencias son que los ataques son distintos, cómo funcionan las clases en general son distintas, las ventajas de clases son distintas también, pero se parecen a las del Phantasy Star Online 2. Si has jugado a Phantasy Star Online 2, las mecánicas son bastante similares, pero con mundo abierto y algunos ataques nuevos y algunas ventajas nuevas. Por ejemplo, con Fighter, Limit Break ya no te quita el 75% de la vida, gracias a Dios, porque era la clase más suicida de todas. Podías quitar la que más, pero era la más arriesgada, también. Vale, mi objetivo está ahí abajo. La T es de Target. ¿Te tengo que matar a ti? No, ¿a ti por qué te tengo que matar? A lo mejor es la misión de ese a otro. ¡Mira! ¿Stecker Fight? No. ¿Qué arma estaba usando? Estaba usando alguna otra cosa que yo no tenía. No sé qué arma estaba usando. A ver si consigo algunas armas para los diseños. ¡Stecker Fighter! ¡Esos son unos puños! Me gustan esos puños. Parece más unas Twin Dagger que unos puños, la verdad, no te voy a mentir. ¿Stecker Fighter no te crees que es una combinación muy tonta? Porque al fin y al cabo con Tekker con Wand quitas a melee. Y Fighter de secundaria te da más ataque a melee. Las armas van a estar todas. A ver. No lo sé si van a estar todas.
Porque que yo sepa, espada pistola por ahora no se ha visto nunca que vaya a estar. Y algunas clases también faltan. O sea, en este juego hay las clases que hemos visto: Hunter Fighter, Ranger Gunner, Force Tekker, o Tekker, pero es Tekker. Y no os quiero oír decir lo contrario. Y luego faltan las clases de Bouncer, Braver y Summoner, que Summoner no sé si saldrá siquiera. Así que en principio se supone que tendrán que salir Bouncer y Braver por lo menos. Pero no van a estar de lanzamiento. Y las armas ahora mismo solamente puedo utilizar un arma con cada clase. Pero cuando salga el juego de verdad, Fighter, ahora mismo solamente puedo utilizar puños. Pero cuando salga el juego tiene dagas y doble sable también, las mismas armas que en Phantasy Star Online 2. Lo mismo, Hunter ahora mismo solo puede llevar espada, pero cuando saca el juego puede llevar lanza y puede llevar Wyrell Lances también. Lo que viene siendo como una especie de objetos que se lanzan. Vale, ¿dónde está el Noglece ese? Porque el objetivo me manda a sitios que no son donde yo tengo que estar. Hola, míralo. Es el Bolas. ¡No! El Bolas se llama Gorongón. No, Gororón. ¿Dónde está el Noglez ese? Hola, ¿tú eres el Noglez? Se llama usted Noglez porque esto me envía objetivos que no son los que tengo que hacer, no sé por qué. ¿Podría ser usted un Noglez? No, se llama Doltis. Fantástico. No sé a quién tengo que matar. Y el objetivo este. Vosotros no sois Noglez, ¿no? Odio ese ataque a rango, nunca lo veo cuando me viene. Si no sé por qué estoy luchando aquí, si es que realmente no tengo que matar a este. O sea, no pierdo nada por hacerlo, me da experiencia, pero no es a lo que hemos venido. Pero es que lo que no sé es a qué he venido. ¿No será el enemigo que hemos matado ahí arriba? Y a lo mejor por no haberlo matado yo solo o por haber estado muy lejos del enemigo no he contado. O sea, este es el monte, como se llame, ¿no? Si solo supiera qué forma tuviera el enemigo, ahorraríamos tiempo. No es posible que ese objetivo esté más abajo. Y yo estoy pensando que tengo que matar al redondo, pero no es a ese que tengo que matar. Y tendría que estar yendo por aquí abajo. Caja roja. Usualmente cajas verdes suelen significar objetos. Cajas azules, armaduras. Y cajas rojas son objetos raros. O meseta en este caso, por desgracia. Pero a lo mejor ahí me podrían dar algún objeto raro y me gustarían verlos. Usted, pájaro, no podría ser un noglez o como se llame, ¿no? No, ese objetivo está más arriba. No sé a qué tengo que matar. Este ataque quita. Ah, y cajas naranjas, armas. Así que me interesaría un arma. Photon Quartz. Es un elemento, no sé qué hace eso. Ah, me han dado unos puños en algún momento, no me había dado cuenta. Y tengo tres piezas de armadura, que por cierto, no tengo equipadas armaduras. Armaduras son tres piezas. Esto es heredero de Phantasy Star Online. En Phantasy Star Online 2, perdón. No el 1, en el 2. Vale. Tienes una pieza de armadura para los brazos, otra pieza de armadura para el torso, otra pieza de armadura para las piernas. Aquí, sin embargo, son tres piezas de armadura genéricas. Y ya está. Pero siguen siendo tres piezas, así que equiparse más armaduras es más mejor. Te da defensa, evidentemente. Aparte que les puedes equipar ventajas para que te den más vida y esas cosas. Los afixes los veremos más tarde, supongo. Mira, tú sé que no te llamas Noglez, pero eres el que más pinta tienes de poder ser una especie de Noglez. Tu padre, tranquilo.
¡Ah! A este le puedo apuntar a varias partes inútiles. ¡Qué bien! Y ya está apuntando esto a donde quiere. Aunque se pueda saltar dos veces para empezar en este juego, ojalá hubiera alguna forma de quedarse más tiempo en el aire. Voy a derrotar enemigos en la zona esta que me han dicho, porque a ver si aparece el noglez ese al matar a cierta cantidad de enemigos o algo, pero esta misión... no sé qué tengo que hacer. Yo no entiendo este juego súper raro. ¿Qué es raro de este juego? Equiparse armas y armaduras y matar enemigos. Solo que algunas clases van cuerpo a cuerpo, otras clases van a magias. Y otras a rifles. Ahora me pondré rifles, si eso, yo sé, por verlo. Raro... no sé por qué a la gente le cuesta comprender. Tampoco tiene tantas mecánicas, por lo menos este juego ahora para empezar. Phantasy Online 2, no te voy a mentir, que tiene muchísimas mecánicas. Pero este está... no ha ni empezado. Ahora mismo hay poca cosa que aprender. Lo de subir otras clases. Lo de subir otras clases es que no se sabe. Tú puedes subir la clase que tú quieras. Y la clase secundaria la que tú quieras también. Lo único que puedes utilizar las armas de una clase o de la otra. Y las ventajas de una clase... o sea, de las dos clases a la vez. Tú puedes equiparte las armas de ambas clases. Y ya está. Lo único que la clase secundaria te da un poco menos de estadísticas que la primaria. Porque la primaria es la tuya. Y la secundaria, digamos, que te da un poco de estadísticas extra. Y simplemente utilizar las armas de esa clase también. Porque ya no hay objetivo. Es que no estoy... a ver, ¿es que la he liado yo de alguna forma? No tenía puesto el foco en esta misión. Me lo estaba sospechando. Pero hasta ahora no he decidido hacer nada al respecto. ¿Dónde está el objetivo? Y seguramente no estoy ni en la zona indicada. Vale, ahí hay una T de objetivo. Vamos para allá. A lo mejor es que... ¡ah! ¡Qué despiste! No será eso, que parece muy grande. ¿Qué es eso que parece tan grande? ¿Es una nave estrellada o no? ¡Han vuelto! Pero parece una nave enemiga, gracias a Dios, y ni siquiera está estrellada, aunque le están estrellando. Yo también quiero ser popular. Lo han hecho sin mí, pero bueno. Ah, vosotros sois los objetivos que tenía que matar todo este tiempo. Sois... ¿seguro? ¿No tenéis el nombre de...? ¿Cómo se llame? Esta es la misión principal. Sí que estaba centrándome en la misión alternativa. Sin embargo, sigo sin encontrar... esto es todo un misterio. Por cierto, ¿por qué tengo 7 misiones? Au. Ah, hay misiones diarias. Utilizar cosas de comida. Luego veré a ver cómo se usa. ¡Y semanales! Mira, esto es una cosa que metieron bastante más adelante en Phantasy Star Online 2. Hay misiones diarias y semanales. Luego las hago, dan meseta ahora mismo, pero esto puede dar objetos buenos eventualmente cuando salga el juego de verdad. Voy a matar a estos enemigos porque ya que estoy aquí, ¿por qué no matarlos? Sobre todo porque tengo aliados. Vale. Ahora el objetivo está aquí. Sin embargo, la E
No tiene que ser de objetivo, tiene que ser evento, ¿verdad? Es posible que haya estado perdiendo el tiempo y en lugar de hacer objetivos esté haciendo eventos de forma aleatoria de, pues... Un evento es como una misión rara. Pues ha aparecido cierto tipo de enemigos, como por ejemplo este Rapide ahí. Lo más posible es el que sea la misión. Pero bueno, vamos a matar gente y así subimos de nivel y luego me meto con otra clase. Y ya está, menos... Así me pierdo un poco menos. Mañana, por cierto, el Evesen lo voy a empezar mucho más temprano, pero es que hoy se me ha ido... Entre unas cosas y otras, no he podido empezar antes. Dame objeto raro, por favor, que no sea solamente meseta. Aunque la verdad es que 5.000 de meseta ahora mismo te sirve para comprar cualquier cosa. Porque en las tiendas apenas hay nada. ¿Esa es la ciudad? Esta es la ciudad. ¿Dónde estoy? ¿Tienes el inventario lleno? Mentira cochina, tengo 29 objetos de 100. Lo muy probable es que tenga... No, vale, vale. Eso que veis de que tengo el inventario lleno... Es porque cada vez que veo un resta no sé cuántos de estos, intento cogerlo aunque tenga los 10, que es el máximo. Por si acaso, no, en lugar de fijarme si tengo 10 o no, pues yo siempre le spameo, a ver si lo coge lo bien y si no, pues nada. Si os saca de quicio ver el mensaje de que tengo los objetos llenos, es porque es que no me fijo y cada vez que lo veo le doy a coger por si las moscas. Pero bueno, aquí había una caja. N-Grinder. Los Grinder, o en este caso N-Grinder, sirven para subir las armas de nivel. Las armas tienen nivel 0, pero como en cualquier RPG que se precie, puede ser más 1, más 2, más 3 y todo eso. Hasta más 40 creo que es en New Genesis. Era más 35 en Phantasy Star Online 2. En New Genesis es más 40, y cuanto más le subes de nivel te dan más ranuras de afix. Si os fijáis, estas armas tienen 0 de 2, 0 de 2, 0 de 2, 0 de 2. Cuanto más nivel tienen, creo que pueden llegar a tener hasta... En Phantasy Star Online 2 son 8 ranuras. Voy a suponer que aquí son 8 ranuras también, pero no lo sé seguro. 8 ranuras para poderle poner habilidades especiales a las armas. Como más magia, más... más ataque con magia, más ataque con melee, más vida, más PP... Y más defensa, cosas por el estilo. Vale, estoy yendo hacia ninguna parte. ¿Dónde está mi objetivo? Eso es una E, pero E quiere decir evento, ¿verdad? O sea, me estoy volviendo loco, no sé dónde tengo que ir. He subido de nivel porque alguien ha matado a algún enemigo cerca mío. ¡Buen trabajo! No mostrar información. Porque me estoy fijando en esta ahora mismo. ¿Dónde estará el Noglez? Pero es que de verdad hay un problema. He ido al Monte Magnus. Lo que pasa es que no sé si este es el Monte Magnus. O después de haber ido al Monte Magnus me he desviado de la posición donde tenía que ir. Y ya no me marca donde tengo que ir porque técnicamente ya he estado y he cumplido esa parte de la misión. Ojalá me pusiera en todo momento en la parte superior derecha de la interfaz o algo. ¿Dónde estoy? Porque es que no sé dónde vivo. Tengo flotón balas otra vez. Vamos a hablar. Vale. Desperdicio a la mitad, pero... El flotón blast del One la verdad es que me ha gustado. El de los puños no está mal. Y el rayo láser siempre es un rayo láser que siempre viste, pero... Me gustaría ver otros photon blast. El juego la verdad es que va mejor de lo que esperaba. Ayer cuando lo probé iba bastante mal, pero imagino porque estarían los servidores colapsados. Tenía unos pequeños lagazos extraños. Ahora está yendo bastante bien. Tengo puesta la configuración gráfica, no la máxima máxima, la anterior. Con alguna customización. Vale, este tiene que ser el monte este raro, ¿verdad? El bicho de la misión sale tras el PSE Burst. ¿Me tomas el pelo? Tenía que haber leído la descripción de la misión, la verdad. Puede que me hayan hablado del PSE Burst y yo no lo haya visto, pero... Para que aparezca un PSE Burst hay que matar enemigos de forma bastante rápida. No es tan sencillo hacer un PSE Burst
Por las buenas, cuando tú quieras. Así que si veo qué tal, a lo mejor abandono esta misión, como los auténticos valientes. Y cambio de clase, simplemente por mostrar otras clases el primer día. ¿Qué combos y clases mágicas son óptimas? No se sabe, el juego no ha salido aún. Porque en Fantasy Star Online 2 había muchas combinaciones. Tú puedes hacerte Mago Hunter, y eso era una combinación buena. Aquí, para empezar, lo lógico sería que si quieres ir a magias, fueras a ser Force de primaria y Taker de secundaria. O Taker de primaria y Force de secundaria, porque ambas clases son mágicas, se supone. Pero ya veremos. Hasta que no salga el juego, no se desarrolle alguna especie de meta de ver a ver qué es lo más óptimo, no se sabe. ¿Crees que la versión de Fantasy Star Online 2 se deje jugar cuando salga este? Durante los primeros días, seguramente. Ahora, cuando la gente ya no haya más contenido para hacer, porque el contenido eventualmente se acabará relativamente pronto, en Fantasy Star Online 2 New Genesis, es muy probable que la gente vuelva a Fantasy Star Online 2 para sacar alguna cosa, porque pensar que las armas de Fantasy Star Online 2 se van a poder utilizar también en New Genesis. Va a haber muchas armas que tengan... Tú no serás a quien busco, ¿verdad? No, lo he vuelto a confundir. Va a haber armas que se van a poder utilizar. O sea, todas las armas se van a poder utilizar también en New Genesis. Lo que pasa es que las armas de 15 estrellas se van a convertir en armas de 4 estrellas. Y el resto, pues, de 3, 2 y 1 estrella. Lo que ocurre es que las habilidades innatas de las armas, puede ser que haya alguna que se vaya a conservar, o puede ser que haya alguna que vaya a estar muy cheta. Entonces la gente volverá... ¿Este enemigo es dorado o lo he flipado? Habrá algunas armas que merezca la pena volver a Fantasy Star Online 2 para conseguir y traspasar de ese juego a este. Así que aún habrá gente que juegue a Fantasy Star Online 2. Y bueno, Fantasy Star Online 2 sigue siendo un buen juego, ya veremos a ver si le meten más contenido. Ojalá. Una cosa que no sé si harán, no creo, pero estaría muy chulo. Me gustaría que hubiera alguna misión, digamos, crossplay entre los dos juegos. Que una parte de la misión, una fase de la misión, haya que hacerla en Fantasy Star Online 2 y otra fase haya que hacerla en New Genesis o algo así. Eso sería... Eso molaría muchísimo. ¡PS Burst! ¡Por fin! Lo que pasa es que... ¿De verdad sale el enemigo este ahora o...? ¿Dónde sale? ¿Cómo es...? ¡Una E! ¡Brillante! Está pasando algo ahí abajo. ¡Corre, corre, 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 corre! A lo mejor las E's esas son para el PS Burst. Y a lo mejor he estado matando a los enemigos en una zona completamente incorrecta. ¡Dios mío! ¡Esto está en Cuenca! Por favor, no matéis al enemigo antes de que llegue yo, que lo necesito. Aunque imagino que todo el mundo estará haciendo esta misma misión, los que estén aquí. En esta zona. ¡Hola! ¿Es el enemigo? No. Solo hay enemigos normales. Pero bueno, voy a cogerme el palo y las otras técnicas por variar un poco. Apunta al punto débil. Madre mía, esto no ha cambiado. El punto débil va a apuntar a donde le salga de las narices, como siempre. El autoapuntado. Oye, Rabarta congela bastante. No está mal. ¿Quién me ha pegado? ¿Cómo te atreves? ¡Oh! PS Burst Climax. Esto significa más PS Burst. ¡Ok! Ahí está Noglez. Noglez sí que aparece solamente con PS Burst. Pues tenía que haber leído la descripción de la misión porque yo no me había dado cuenta. Te afecta el hielo también, macho. ¡Cuantísima gente le afecta el hielo aquí! Ok, pues somos dos mamarrachos nada más contra el mundo. No, o puede que tres. Creo que somos tres. Y este tío da más miedito.
Oye, perro, veste a la mierda, ¿no? No me atropelles. Vale. Ahí no es donde me tenía que meter. Vamos a ver si podemos congelar, como la gente congela, y estar a una distancia razonable de él. Si este tío es plateado, imagino que habrá enemigos dorados también. Que no sé en qué se diferenciará. Estoy demasiado cerca. No hace falta que esté tan cerca, soy un mago. También podría cubrirme alguna vez, pero no me acostumbro a ser mago y poder cubrirme. No es una cosa que se pudiera hacer. Ahora, el punto débil imagino que sea la cabeza. Debería apuntar a la cabeza en lugar de a la pata. Aunque había un enemigo que era un perro en el Phantasy Star Online 2 que si le rompían las patas evidentemente era bueno. Para que no se moviera tan rápido. Ese aliado ha muerto. Pero ya le revivo y no pasa nada. No te acerques, si no hace falta acercarse. Y te digo más, láser. Ok, esto es bueno. Dura menos de lo que esperaba. ¿Lo he congelado con el láser? ¿O lo ha conge o hay otro mago? Congélate usted. Está bien que la cámara se aleje cuando el enemigo es grande, porque si no, cualquiera se fija. Ahora, me gustaría poder tener resta para poder curarme a mí mismo y a los aliados. En lugar de tener que coger cosas del suelo porque eventualmente se acabarán. Solo hay 10. El foco arcoíris simboliza que hemos activado un PS Burst. PS Burst es cuando has matado muchos enemigos en un periodo corto de tiempo, aunque también hay otros requisitos que nadie conoce. Es un poco, nadie sabe cómo funciona exactamente. Pero la idea es esa, matar muchos enemigos. Y en este caso hace que aparezca un jefe aparentemente, pero usualmente lo que hacía era spawnear muchos enemigos y había más posibilidades de que te soltaran objetos raros. De hecho, eso seguramente siga siendo cierto. Ese haz de luz simboliza que está el PS Burst activo. Es muy probable que este enemigo suelte más objetos raros. Gracias al PS Burst. Ok, se ha enfadado. Se ha enfadado bastante. Menos mal que yo voy de lejos. Pero el PS Burst sabe dónde le da la gana. Pues puede ser. Si es que lo más seguro es que la gente estuviera matando enemigos aquí y yo fuera el único que estaba en mi casa perdido. Y por eso salió el PS Burst aquí, no donde estaba yo. Hace tiempo que no te congelas, me gustaría que te congelaras. Aunque tengo el Photon Blast dentro de poco, no tengo que cargarlo aún. No solamente tiene cooldown de tiempo, también hay que cargar la barra haciendo muchas técnicas o matando gente. No te escondas detrás del árbol, que no te estoy dando ninguna. La cámara casi está un poco demasiado lejos, la preferiría un poquitín más cerca. No mucho más cerca, pero un poquitín. Te acostumbras a que esté la cámara cerca y ahora es raro que no esté tan cerca. ¡Ey! Esta vez os habéis apartado, buen trabajo. Todas formas, es un poco pasivo el enemigo. O sea, quita un huevo, pero supongo que porque es de nivel bajo, tampoco te crees que hace tantas cosas. Hay enemigos que al final te acostumbras en Phantasy Star Online 2. Como había tanto nivel y tanta historia, los enemigos salían absolutamente locos. Este prácticamente está parado. ¿Por qué estoy haciendo fuego? Venga, que está empanado. ¡Oh, congelado! Congelado cuando estaba haciendo el modo furioso. Es bonito, así, blan azul con las. Con los pinchos. Menos mal, Dios, más vida que un tonto. También, no tenemos mucho nivel. 8, 8, 8, 7 y 7.
Y puede que la gente no sepa que puede equiparse en la clase secundaria directamente y no la tengan equipada. No, si la tienen equipada todos, buen trabajo. Espero que no sé qué. Dios, no estoy leyendo lo que me dice absolutamente nadie. Si a lo mejor estuviera doblado. Pero es que no me entero cuando me hablan. Tengo algo que decirte. ¿Puedes volver para acá? Podría, pero también podría cambiar de clase. ¿Qué preferís ver? ¿Fighter Hunter o Gunner Ranger? En otras palabras, ¿melee o pistolitas? Porque voy a cambiar por mostrarlo y creo que haré una hora más de live stream. Y después me iré, aunque voy a tener que confirmarlo. De hecho, también puede que tenga que ir a mear. Pero esa es otra. ¿Se puede subir hasta ahí arriba del todo? Porque es una buena meta que proponerse. Ya que el parkour está con nosotros. Rango. ¿La secundaria no da stats ahora? ¿Solamente da habilidades? Entonces, ¿para qué me sirve que suba de nivel? ¿Estáis seguros de ello? Me parecería raro. No puede ser. A ver. ¿En serio? ¡Ah! Solamente sirve para poder utilizar esas armas. Esto es un cambio grande. Porque en el Phantasy Star Online 2 te daban la mitad de las estadísticas de la clase secundaria. Interesante. Lo que sí que puedes utilizar son las habilidades. Las skill trees que ahora luego veremos. Que es raro que no me lo hayan tutorializado todavía. A lo mejor me lo iban a tutorializar ahora. Vamos a cambiar de personaje. Me pongo, ¿qué habéis dicho? Melee o rango. Entonces, a ver, realmente, si no quieres utilizar las armas de la clase secundaria, técnicamente no hace falta que subas la clase, pero vamos a ver. Pensar también esto. He subido 5 niveles de Tekker sin usarlo. Aunque bueno, si usa su arma. Pero simplemente puedes ir subiendo las clases teniéndolas como clase secundaria, o sea que equiparos una clase secundaria siempre. Aunque vayáis a utilizar solamente las armas y habilidades de la clase primaria, siempre es bueno equiparse las cosas, es gratis. Pistolicas, las pistolicas, la verdad es que han cambiado un poco cómo funcionan, pero no me desagrada, porque no es que las manejara muy bien en el Phantasy Star Online, la verdad, 2. Pistolas o puños, o rifles o espada también, claro. Voy a cambiar y lo vemos. Encuesta, no, me voy a poner a hacer una encuesta, decirlo y ya está. Me he salido demasiado para atrás, perdón. Probando, o sea, vete probando ya, pero si probar las voy a probar todas. De hecho, fuera de cámara voy a jugar también. Pero por la tarde sí que haré live stream ahora mostrando cosillas. Luego ya cuando descubra más cosas a lo mejor las mostraré porque sabré cómo funcionan. Puños y pistolas ya, pero es que... podría ponerme una clase de puños y pistolas a la vez. Lo que pasa es que no... Los puños los he probado ya. Voy a probar pistolas. A tomar por culo. Pistolas y rifles. Que tengo que comprar rifle, creo. Ah, o creo que tengo ya. El problema es que voy a tener que hacer la parte de tutorial otra vez. Porque técnicamente es un nuevo personaje. Tal vez podría probar a ver si puedo hacerme un cuarto. Va, da igual. Equipar cosas. Rifle. Equipar cosas, ahora sí. Rifle, las habilidades... tiene... Blaze Shot se llama. Esto tiene toda la pinta de ser... el disparo arrastrado. De hecho, si todo funciona como debería, mirar. Aquí en mi inventario tengo todas las cosas que he comprado. Me han dado partes de robot.
por customizarse y eso. Me han dado partes de robot masculino, me temo. Va, da igual, ya miraré las customizaciones un poco más. Esta espada me mola un montón, macho, la quiero. Ah, una cosa, entre distintos personajes, por desgracia, tengo que volver a poner poder ver el nivel de la gente, que es una cosa muy útil, porque no puedo ver el nivel de la gente por defecto. También se puede ver la vida que les falta, aunque solamente en combate. El mag ya no da estadísticas ni nada. Te sirve para una cosa a la que no he ido. Macho, esto no parecen puños. Que es... Tiene algo que ver con la historia. Creo que es para desbloquear partes nuevas del mapa o algo así. O también para que te den buffos. No estoy seguro. El mag ya no sirve para que te dé estadísticas. El mag es para otra cosa. El problema es que no sé para qué es. Es una lástima subir al mag para que te dé estadísticas. Era otra opción de customización. Era otra opción de cosas que subir. Buenas, tutorialízame. Lo he entendido todo. Vamos para allá. De todas formas, lo que sí que se va a poder hacer es ponerle la forma del mag a la forma que tuviera en Phantasy Star Online 2, porque este mag redondo es muy feo. Me gusta mucho más cualquier otro diseño de mag. Y voy a poder importar mis mags del Phantasy Star Online 2. No va a servir para que me den estadísticas, pero sí para que sean bonicos. Así que eso es bueno. Molaba que el mag subiera estadísticas. Espero que a lo mejor lo acaben metiendo eventualmente, porque es una cosa además muy típica. En Phantasy Star Online 2 los mags te daban estadísticas de toda la vida. Y tenías que irle dando comida para evolucionarlo y que cambiara de diseño. Eso también era un detalle que molaba. Oye, ¿ese cubo azul y blanco qué es? Lo de esquivar, puedes esquivar para adelante y para atrás ya por defecto, que es una cosa que había que desbloquear, lo cual es de agradecer. Buenas, este ataque lo han mejorado más todavía, lo han hecho más largo. Y este, vale, este ataque es muy típico, este ataque quitaba bastante. Normalmente. Son dos impactos así gordos. Si esquivas y atacas, haces el disparo como de escopeta que hacías con la clase de Phantom. Eso es bueno. Este ataque lo han cambiado bastante. Es un disparo guiado. Hola, usted parece malo y violento. He subido a nivel 2 porque te han matado cerca mío. Buen trabajo. Trabajo en equipo. Así se hace, compañeros. Todos hemos contribuido igual. Exactamente lo mismo. Vale, el ataque del triángulo es el disparo doble. Ah, este es el esquivar que dispara a la vez. Fantástico. Oye, chicos, con mucho nivel, por favor, hacerme todo el carro. Estamos en una zona de 12 de 32 personas. Estoy con 12 mamarrachos. Sí, tutorial, por favor, estoy haciendo otras cosas, déjame. ¡Ah, tu padre! Es lo malo. Tutorial, me estás bloqueando la interfaz y necesito curarme, gracias. ¡Oh, cómo mola! Este ataque es flotar ahora. Este ataque era muy cheto. ¡Uy! La verdad es que quita poquito, pero bueno. Tengo nivel 2. Y creo que no me he equipado clase secundaria. No me he equipado clase secundaria, eso, bueno, tampoco sube estadísticas, pero debería hacerlo. Este personaje está recién creado sin hacer nada de nada. ¡Más niveles gratis! Por no hacer ni el huevo me han dado una espada de nivel 1, qué lástima. Pero me han dado un rifle de 2 estrellas. Ligeramente mejor al máximo. Sustituye al rifle, por favor. ¿Perdona? Equipar. Aquí. Creo que no puede equiparlo porque tiene requisito de nivel 4. Vale, eso explica todo.
Lo que sí que voy a equipar son armaduras, que nunca me las equipo, para empezar. Y no morirse sería buena idea. Vale, vamos a hacer la misión que me han pedido ahora, sí. Ah, y estas cosas de los árboles no sé para qué valían. Para hacer recetas, supongo, vale. Pero me han dado un montón de armas. Bueno, dos. Lo mismo es, pero me han dado estas cosas. Son los afixes de lo que he estado hablando antes. Estos serían 15 más de vida que podría equipar en una arma o en una armadura. En esas ranuras que pone aumentos. Pero bueno, eso ya como es un poco más complicado. Bueno, complicado, tampoco hay que pensar muchísimo, pero... lo haremos más adelante. Me gusta poder hacer el ataque este cuando me salga de las narices. ¿Hasta qué quita? ¡Ay! Se me ha olvidado que puedo cargar el disparo. ¿Puedo cargar todos los disparos? No, este no. Pero esto es un ataque guiado, que siempre es útil. Aparte que esquivas a la vez de hacerlo. ¡Guay va! ¡Ah, amigo mío! Solo tú encuentras leña. ¡Ya sé qué ataque es este! Este ataque es el ataque de Phantom. Me refiero a este ataque. Que al final hace más daño que el resto de ataques. Solo que ahora te puedes mover a la vez que lo haces. Es el ataque que spamean todos los Phantom cuando no saben lo que hacen. Me gusta. Buena selección de ataques del rifle. Lo han mejorado bastante. El rifle es mucho más estático normalmente. A ver qué más ataques nuevos meten eventualmente. Tiene posibilidades. Pero usemos pistolitas y vamos a hacer el tutorial, por cierto. Aunque ya lo hayamos visto, es lo malo de crear múltiples clases. Bla, bla, bla. Vamos para allá. Sí, deja de moverme. Ah, por favor. No podría saltar esto si ya he hecho el tutorial. Dos veces. Está bien. Algunos ataques que han elegido para algunas armas me gustan. Lo que pasa es que ahora mismo hay muy poca selección. Ya veremos a ver más adelante cuando salga el juego de verdad. ¿Qué tal? Y a mí la verdad es que lo que me interesaba era probar las armas que no están. Twin Dagger, doble sable y eventualmente Dual Blade cuando quieran sacar Bouncer, si es que lo sacan. Espero que sí. Y botas, las botas me encantan. Arco también me gusta, katana. Me faltan, esas dos clases que me faltan son dos clases importantes. Pero bueno, sobre todo doble sable. Tengo mucho interés por cómo ha hecho el doble sable. Los puños por ahora, luego los mostraré. No es tan mal, pero... me faltan algunos ataques muy típicos. Que serían útiles de tener. ¿Le han metido más movilidad al juego? Sí. Todas las clases además tienen alguna forma de esquivar o de hacer una contraataque y cosas así. El problema es que correr rápido es un poco más lento que la forma de correr más rápida de Phantom Star Online 2. Ojalá correr rápido fuera un poco más rápido, ya que los escenarios son tan grandes. Pero sí, movilidad hay bastante. Es un buen momento para separar arco y katana de la misma clase. ¿De qué demonios estás hablando? Un samurái típico. Es muy típico que utilice arco y katana. También lanza, incluso, le podrían meter. Arco y katana no es una mala combinación y es... realista, entre comillas. Arco y katana no me parece una combinación que no pegue. Además, una mezcla entre melee y rango. Ahora, lo que molaría es que metieran nuevos tipos de armas. Que metieran algo así como ballestas, como había en Phantom Star Universe, o látigos, o Slither. Por favor, meter una clase con Slither. Las Slither eran la polla.
Bien, que me equipe, por favor, aquí no. El ataque de antes, ya lo tengo equipado, déjame pasar, déjame entrar. Y veamos el disparo de las pistolitas. Quita el tutorial que quiero verlo. Mucha área de efecto. Luego probaré el del rifle. De hecho, voy a equiparme el rifle y así lo hago después. Por ahora las clases básicas no creo que las cambien. Estoy seguro que Bouncer y Fighter, perdón, y Braver acabarán siendo exactamente igual que en Phantasy Star Online 2, pero evidentemente con ataques nuevos y cosas nuevas. Pero las armas imagino que serán las mismas. Ahora, si meten clases nuevas con nuevas armas, estaría bien como idea. Porfa. Ya que estamos, ya que básicamente esto es un juego nuevo, porque por mucho que digan que Phantasy Star Online 2 es Phantasy Star Online 3. Aunque un poco, en cierto modo, es Phantasy Star Universe 2. El diseño de los personajes, algunas cosas son un poco Phantasy Star Universe. Ok, el disparo guiado, si se choca contra alguna parte del escenario, aún así se pierde. O sea que no es tan bueno. ¿Cuánto quita el disparo esquivando y el disparo sin esquivar? Cosa que experimentar. Ah, ya que tengo que volver a la ciudad, voy a ponerme la clase secundaria, por favor. Vale, estos enemigos son dorados, no lo estaba yo flipando. No os vayáis. Tengo que matarte porque tienes que dar beneficios seguro. Crispino Meat. Pues no parece que me haya dado nada raro. Oye, tú vuelve, vuelve. Ah, jo. Que metieran monturas no estaría mal. Alguna montura voladora. Podría estar chula. Rollo como el Riproid este que no utiliza nadie. Porque es lo peor en las misiones de Las Vegas y todo eso del Phantasy Star Online 2. Que lo metan para poder manejarte de forma libre. Oye, no se vio. ¿Lo he soñado? ¿No había alguna especie de robot en el que te podías montar rollo Ice? ¿Que se haya visto en el New Genesis? No estoy seguro, ya veremos. ¿Cuál es la siguiente misión? Perdona. ¿Hablar con Bono? No. Lo de los teletransportes. Vale, lo que voy a hacer es ponerme la clase secundaria. Ranger. Y de hecho, se me ha olvidado antes, cuando era Force y Taker, que hacer el tutorial, hacer esa misión de tutorial de rompe los objetivos rojos, te da un punto de clase. Y esto te da habilidades para tus clases. Solamente para la primaria, por cierto, no te dan el punto. Un momento. ¡No me digas! ¡Te dan un punto en general! Puedes equiparle este punto a la clase que tú quieras, aunque no la tengas en este momento. Mirar, Taker te da Shift y Deban. Me tengo que poner eso inmediatamente. Pero el árbol de habilidades este es muy simple. El árbol de habilidades será más complejo cuando eventualmente salga el juego de verdad, evidentemente. Me voy a poner Chain Trigger. Chain Trigger es muy bueno. Chain Trigger lo que pone es un objetivo que cuantas más veces le pegues a un punto, más daño le vas a hacer al final. Cuando hagas un fotonar cargado. Así que, por favor, aprende la habilidad. Sí, por favor. Y luego ya veremos cuál merece la pena. Esta seguramente sea buena. Hacer un ataque más poderoso cuando hayas esquivado. Su paleta. Ah, también te puedes poner cosas en la subpaleta, rollo ataques. Pero Chain Trigger es pasiva, no hace falta que me la equipe. ¿Es pasiva?
Hay habilidades que se pueden utilizar como clase principal y como subclase. Esta es solamente para clase principal. Es pasiva, es cada vez que hago una técnica cargada. Ok. Voy a hacer el Photon Blast del rifle, que no lo hemos visto. Y luego hago el... lo otro. Las técnicas cargadas, para ver. ¿Han quitado tener que comprar las skills? No, lo que pasa es que ahora los puntos de las skills, en lugar de dártelos por subir la clase a ciertos niveles o hacer ciertas misiones, es haciendo mazmorras de esas. Se supone. No estoy súper seguro. Vale, el objetivo está por ahí. No tengo el Photon Blast cargado nada en absoluto, así que voy a probar las pistolas antes. Me refiero a las habilidades, no a las pasivas. ¿Qué? No sé de qué estás hablando. ¿Tardan en dar la beta? No, la beta son plazas limitadas. Pero el juego sale el mes que viene. O sea, es que no queda nada. No me tutorialice usted, que ya sé lo que tengo que hacer. Las habilidades, lo que ocurre es que estamos en beta. Las habilidades de las armas, ¿te refieres? Las habilidades de las armas, por supuesto que las dan. Lo que ocurre es que ahora mismo solamente hay una cantidad muy limitada. Solamente tengo cuatro habilidades por arma. Ni eso, tres por arma. Luego habrá más, tiene que haber más, si no son demasiadas pocas. Así que luego meterán más, espero, tío, o sea, seguro. Seguro, seguro. Vale, los Doll no sabemos qué son, mata unos cuantos. Bien, vamos para allá. Ah, no, creo que tengo que hablar con Bono, con el chiquillo. Chiquillo, dame misiones. Y mientras yo derrapo. ¿Dónde tengo que ir? Ah, es verdad, el punto este, blanquito. Creo que en esta beta las técnicas que hay son las que hay, no puedes comprar ninguna. Imagino que luego se podrán comprar y adquirir. E imagino que tendrán niveles, como siempre, que se podrán mejorar de nivel. Si no, sería un poco rollo, pero como han simplificado muchas cosas, no lo garantizo. En Phantasy Star Online 2 las técnicas de las armas las tenías que conseguir o comprar. Y no solamente eso, sino que también había hasta nivel 15, 17 al final, de las técnicas, que eran pues más potentes. No sé si el caso es que van a ser simplemente la técnica sin poder subírtela de nivel, o si se van a poder comprar siquiera, o te las van a dar todas gratis, no lo sé. No lo sé. Lo suyo sería que las consiguieras, pero bueno, ya veremos. Yo creo que antes no fui por este camino. No, sí, vine, vale. Esta no es la forma de subir, pero sí lo va a ser. Tanana, 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 ta, ta, ta. Escalar montañas es el nombre del juego. ¿Por qué no he subido por la parte de volar y ya está como la gente normal? No sabía que esta técnica se podía cargar porque Gunner no era de cargar técnicas nunca, ahora sí lo es. Ahora, yo no veo el Chain Trigger. ¿Será que no lo he activado? Recast. Vale. Tengo un contador de recast encima mío. Lo que pasa es que he activado el Chain Trigger y no lo he usado. Ahora después lo podré volver a utilizar. O sea que no debo cargar técnicas así a la virulé. Solamente cuando haya que matar a alguien tocho. Como ejemplo, tú. Pues no veo el símbolo. No tengo símbolo, el chain está encima mío. El chain... Oh, Dios mío, han cambiado el chain.
El chain está en mí, no está en el enemigo. A cualquier enemigo que le pegue, tiene el efecto del chain. No me jodas. Eso está muy roto. ¿Por qué se aleja la cámara? Ahí hay un jefe. Gunner, como no era una de las clases machetas en el juego, la van a machetar un poquito más. Porque es una cosa razonable. ¡Oh, tú! ¿Qué eres? Eso es como un del saber. No te había visto. Curioso. Anda, esto que es una misión de defender, seguro. Bueno, pues vamos. Se ha ido. Hay muchas misiones aleatorias, aparentemente. Cuando terminas el chain, pues haces el ataque combinado, digamos. Haces más ataque. Me tendré que acostumbrar a hacerlo. ¿Dónde están los enemigos? Mira que he hecho esta misión ya 3 veces y me pierdo. Me ha parecido ver un símbolo por ahí abajo. ¿Hola? ¿A quién tengo que matar? Ahí están, por fin. Se da de pago el juego para nada, el juego es gratuito siempre. Phantasy Star Online 2 es gratuito, New Genesis es gratuito. Y de hecho, como ya digo, es un juego de los gratuitos que no hace falta pagar realmente. Realmente no hace falta pagar. Es útil si quieres espacios extra de inventario, que el inventario se acaba llenando. Pero el juego es uno de los juegos más fáciles de jugar sin pagar nada fácil. Vale, este ataque es de cerca, no de lejos. De hecho, Gunner quita más de cerca que de lejos. No debería alejarme tanto. Con el rifle sí, pero con este arma no. Me pregunto si contará con el rifle también. No, el Chain Trigger solamente es con armas de Gunner. Vale, entendido. Bueno es saberlo. Te puedes curar en medio de un ataque. ¿Eres un pez? ¿Tú qué eres? ¿Una foca? ¡Hola! Oh. Vale, aquí estaban todos. A ver si relleno el photon blast del rifle de una vez. Por favor, no derrapes. Que contigo no me he metido. Ah, este disparo atraviesa. Debería aprovecharlo. Con Ranger es mucho más fácil jugar con el modo este en tercera persona. Porque de vez en cuando puedes hacer cosas como esas. Y hacer el pinchito y atravesar a varios. Ah, tengo uno detrás, ¿a que sí? Sí. No me digas que este ataque cargado puede apuntar a varios objetivos. ¡Hostias! ¿Y eso por qué no me había... por qué no lo había probado? Esto es importante. Eso es bueno, o sea, quita una mierda porque estoy pegando en la parte fortificada, pero aún así. Es bueno.
Au. Ahora, estaba esperando esto. Vamos a ver. Punto débil, gracias. Necesito estar en tu punto. ¡Deja de dar vueltas! Pégame, haz algún ataque, gracias. Es un bombardeo orbital. Esperaba que fuera otro rayo láser, básicamente como la técnica del mago, pero no. Es un bombardeo orbital. Es bueno. Bueno, ¿sabes qué? Realmente no me hace falta mataros, así que os van a dar por saco. ¡Hasta luego! Ya he matado bastantes como vosotros. Ya esos gordos en la barriga sale un sonido como de goma. Ya, es que hay que pegarlas en la parte de atrás, pero... no son... no dan, no ponen mucho por su parte. Usualmente no quieren que les des por culo. Y el caballito ese también pasando. Ahora, me hacen falta curas. Esto de coger las curas así del suelo es un poquito Monster Hunter, ¿no creéis? Yo creo que se han basado en eso. Aunque espero que haya monomates, dimates y trimates y todo eso para ir a un jefe tocho... poder ir bien preparado con objetos curativos de verdad. Esto hoy va a ser un rollo, vamos a hacer las mismas misiones una y otra vez. Espero mañana enfrentarme a jefes e historias. Intentaré subir de niveles y movidas esta noche. Y podernos enfrentar a algo más interesante mañana. Aunque ya digo, el contenido de esta beta es bastante, bastante limitado. ¿Eso es lo del tutorial? ¿O es algo nuevo donde a lo mejor conseguir yo otro punto? Que le den a la misión. Quiero comprobar que eso... ah, por cierto, hay un telepipe, hay un Ryuker de esos. Un dispositivo. Si ese no es lo del tutorial, me interesaría ver qué hay dentro. Puede que sea una mazmorra. Que me interesara hacer. Hola, ¿qué es esto? Misión. Defeat the Petasword. Esto es una misión. Que no te derroten 5 veces. Que no recibas daño más de 10 veces. Y completarlo en 50 segundos. Hace falta... nivel de batalla recomendado 864. Tengo 821. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos a intentarlo, a ver. No, aunque a lo mejor puede ser que aquí se pueda unir más de una persona y no solamente yo, pero... voy a probar, no había visto esto antes. Es un jefe. O un semijefe, por lo menos. Oye, mira, te ponen objetos curativos al principio, no está mal pensado. Nota mental, hacer... ay, si a lo mejor hubiera venido con el Photon Blast lleno, podría haber... imagino que me reiniciarán el Photon Blast en estas zonas, ¿no? Hola, ¿dónde está tu evidente punto débil? ¿Por qué tienes como un escudo? El punto débil está atrás. Le he hecho 76 de trigger, espero que le haya quitado algo, lo que pasa es que no sé cuánto dura. ¡Le he roto el escudo! ¡Bien! Pero en 50 segundos no me lo voy a hacer. Tendría que haber tenido más fuerza yo, pero bueno. Nota mental, tengo que estar mucho más cerca para hacer ese ataque. Tiene vidilla, necesito más poder. Ah, ¿qué he hecho? Un minuto 10, un minuto 20.
Definitivamente necesito más fuerza, pero bueno. Un minuto 17. Se puede hacer. No es difícil realmente. No me han pegado ninguna vez, eso es bueno. No me han incapacitado, evidentemente, pero es que esos puntos son gratis prácticamente. La pregunta es, ¿he ganado un punto de customización de clase o no? Porque eso me interesaría, bonito parada. Flotar es un problema que es más lento que correr. Prefiero correr si, no, si tengo la alternativa. Con otra clase que se me dé mejor, a lo mejor puedo matar a ese bicho más rápido. Gunner no es mi clase que mejor se me dé, la verdad. Seguramente podía haber hecho más trigger, a lo mejor lo he soltado muy pronto. Y tampoco sabía que el punto débil lo tenía en el culo al principio. Pero bueno, ya se hará esto más adelante. Ok, ¿qué le pasa a las luces? De vez en cuando tiene algún fallito esto. Espero que lo solucionen. Vale. ¿Qué estábamos haciendo? Tengo que aceptar la misión del tipo este. Ya que estoy... Esta zona parece la zona de comidas, ¿verdad? A lo mejor puedo cumplir la misión esa de ir a la zona de comidas. Buenas, tengo que hacer un... ¿Sabes qué? No, calla. Cuéntame de qué va la misión, a ver si de verdad me hablabas del PS de Burs y no tenía que haberme saltado tu diálogo. Los rumores es que estás empezando a mejorar, hay algo que necesito y quiero que me escuches. Haz esta misión, aceptar, ok. Gracias. ¿Conoces el Monte Magnus? Es mi montaña más favorita del mundo. Ahí hay dolls llamados Nogleths. Me gustaría que los elimines. Son realmente duros. Nadie ha sido capaz de librarse de ellos. Bueno, yo sí, pero era de plata. A lo mejor los de oro, no te sé decir. Me gustaría que te enfrentaras a uno de ellos, pero no soy un Arx, así que no puedo. Tú pareces la persona adecuada. La gente dice que los Nogleths salen de la nada cuando derrotas a un cuando derrotas a los enemigos en la montaña. Esta es la parte que te da la pista de tienes que hacer un PS Burst. Pero la verdad, aquí no me importaría que me lo dejaran más claro, porque justo me he saltado la conversación, que era la única conversación importante en toda esta beta, seguro, es la que me había saltado. Sé que es mucho pedir. Ojalá en el tutorial me dijeran, oye, haz un PS Burst. Porque digo, es que aquí no aparece ni el tato, vamos. Vale, ¿puedo sentarme aquí? No. Qué raro. Pensaría que esto era lo de la comida. Luego tendré que mirar cómo se hace eso de la comida. De hecho, no puedo sentarme en los bancos, qué raro. O sea, realmente hay animaciones que te permiten sentarte. Lo que pasa es que eso no es normalmente lo que hay que hacer. Usualmente esto debería dejar interactuar para sentarte, de verdad. Ya veremos. ¿Qué hora tenemos? Son menos 20. Voy a ver si me han dado un punto de clase importante. ¡Sí! ¡Me lo han dado! ¿Me interesaría ponerme la habilidad de Ranger? La habilidad de Ranger... ¡Ah, amigo! Que te dan un punto de habilidad por cada sala que completes para todas las clases. Eso es bueno. Porque en el resto de clases tengo 2 puntos para equipar. Eso está muy cheto. Y la verdad es que es más rápido y mejor. Lo que sí que es dependiente del personaje, eso sí. Pero no de la clase. Vale, esto es para poder hacer el Chain Trigger más rápido. Esto es para que el Chain Trigger quite más, seguramente, ¿verdad? Sí, ¿no? Hacer más ataques más rápidos según la cantidad de Chain que tengas. Por encima de 50, por encima de 80 y por encima de 81.
O sea, por debajo de 80 y por encima de 81, lo que sea. Stylish Roll. Si haces una foto NAR cuando estás dando vueltas con el Stylish Roll, que es el ataque de esquivar, haces más daño. ¿Qué dices? ¿Un ataque de correr? Ataque de correr siempre. Esto es que si hago lo de esquivar sin darle a ninguna dirección, corro. Y eso quiero verlo. Voy a comprar las habilidades de Ranger también. Blade Round son los típicos ataques de punto débil. Un ataque para hacer punto débil, básicamente. Y esto... Atacar al punto débil que has generado hace que quites más daño cuantas más veces le das. Hacer un ataque tipo escopeta. Gastando... PP. Curioso. Pensaba que era el ataque de esquivar. Un ataque de rollo lanzagranadas. Y cuando haces el Weapon Action con el rifle, tener un periodo de invencibilidad, de invulnerabilidad. He pensado que quiero... esto. Por verlo, cómo es. ¿Hay alguna cosa que tenga que equiparme de verdad? Ambas. Me tengo que equipar los disparos de punto débil y los disparos rollo escopeta. Ah, lo pruebo. Pero antes y más importante, ¿cómo es el ataque de correr? No es cada vez que subes de nivel, es cada vez que haces una sala de esas de pruebas. No es lo que esperaba. Es un ataque hacia adelante. No es un ataque de, es un ataque de movilidad técnicamente, pero te da muy poca movilidad. Pensaba que sería el típico ataque que te manda corriendo hacia adelante, que esos son muy buenos para cuando tienes que acortar distancias entre un enemigo y tú. A ver... el disparo este especial... A ver si lo adivino. Es una ventaja de clase primaria, ¿a que sí? Las dos habilidades que he comprado son de clase primaria, no de clase secundaria. Blade Rounds y Spray Shot. No voy a poder utilizarlos, qué lástima. Como es la beta, la verdad es que cometer estos errores ahora no importa. Luego, cuando no sé si se pueden redistribuir los puntos, sí va a importar. A ver. Clase principal. Pero aquí no pone nada de clase principal. No entiendo por qué no puedo utilizar el Spray Shot. Pone que gasta barra, pero puede que sea barra de arma. Lo que pasa es que las armas no tienen barra porque no están incorporadas. No es una mecánica que esté ahora mismo en funcionamiento. No sé. ¿Tengo que matar a estos pájaros? No sé cuándo me han dado esta misión, pero vamos. Voy a utilizar el rifle a ver si lleno alguna barra que no me estoy dando cuenta. Pero este disparo rollo escopeta, no sé cómo hacerlo. Espero no fastidiarla haciendo esto sin... No está mal este ataque, quieras que no, quita. El ataque de esquivar sin esquivar. ¿Qué falta? Volver. Ah, no, esta es la montaña de ir al monte. La verdad es que... no me apetece mucho ir al monte. Como Mahoma.
Así que vamos a buscar. Voy a dar vueltas por el mundo de forma aleatoria a ver hasta dónde llegamos. ¿Qué queréis ir? ¿A la montaña de hielo, a la cual seguro que no va a ser accesible? ¿A esa montaña que sí que hemos estado, creo? ¿O al volcán, que seguro que tampoco va a ser accesible? Vamos a coger una dirección y vamos a ir hacia ella. No pensaba yo que el volcán estuviera al lado de la montaña helada. Vamos a ir en una dirección y a ver qué ocurre. Se va llenando una pequeña barra. ¿Dónde está esa barra? Yo no veo esa barra. ¿Dónde veis una barra pequeña que se va llenando? Porque yo no la he visto, pero voy a usar el rifle a ver cuándo me dejan utilizar el disparo este. Ahora se ha vaciado. ¿Pero dónde está situada esa barra? Porque yo no la veo. Arriba del icono de la habilidad. Joder, como tengo. El problema es que como tengo la habilidad seleccionada, aquí abajo, si lo veis, es azul celeste. Y la barra también es azul celeste, entonces no lo veía. Estaba buscando a ver si es que la barra. Vale, también es otro problema que en Phantasy Star Online 2, muchas habilidades que te dicen que gasta una barra, esa barra está situada en amarillo, en grande, encima de los tres iconos de habilidad, donde está el cuadrado, triángulo y R1. Entonces estaba buscando que la barra estuviera ahí, o sea que no la veía. Y es tan pequeñita que pues no me había fijado, no la había visto. Vale, entonces sí que puedo utilizar esta técnica, pero tengo que llenar la barra. Este Ryuker, no sé si lo hemos activado. A esa montaña. No, en esa montaña es en la que hemos estado. En la que no hemos estado es en esa otra, entonces. Voy a ir en dirección al volcán, que seguramente el juego me diga, oye, no tienes nivel, pero me da igual. Por probar. Vamos para allá. A ver qué nos encontramos. Hay una misión por ahí atrás, pero da igual, no voy a despistarme. Vamos a avanzar hasta el volcán, que seguro que está bloqueado porque esto es una beta. No creo que esté el volcán, ¿no? A ver si llegamos hasta la punta del mapa. Que sea lo que Dios quiera. Caja roja. Ok, con esto sí que me distraigo. Puede ser un arma. O 5.000 de mesetas. Puede ser que en la beta todas las cajas rojas sean 5.000 de meseta. Siempre. Ok, esas estructuras son extrañas y antinaturales. Aparte, a saber qué es este mundo, porque la mitad de. O sea, esas piedras. Esto es como el show de Truman. Es todo esto más falso. ¡Ajá! El límite está mucho más cerca de lo que me esperaba. Toda esta parte estará abierta en el juego de verdad, espero. O habrá que desbloquearlas haciendo alguna misión que te abran nuevas zonas del mundo. Esa también es otra posibilidad para así poner distintas áreas a las que acceder en distintos momentos. Eso parece una ciudad, ¿no? Las paredes invisibles han vuelto para detener mi progreso. Pero vayamos hasta. Ah, qué curioso, puedo avanzar. No puedo acceder al lago. El lago es territorio prohibido. No se puede bañar, no es temporada. Pero puedo seguir avanzando. Oye, ¿y la ciudad esta o lo que quiera ser que sea? Esto es misterioso. Son unas ruinas. ¡Ah, maldición! Todas las partes interesantes están cerradas. Los objetos se cogen automáticamente al abrir las cajas y a matar a los enemigos, lo cual es de agradecer. No hay que ponerse a coger las cosas del suelo, que siempre es un fastidio. Eso tiene pinta regular. Curioso, otra pared en la que no puedo acceder, pero esta es azul. ¡Jo! Quiero ir al volcán. ¡Ah! Casi. Digo, espérate, que aquí no hay pared azul. Porque fíjate, la pared va por el borde. A lo mejor se puede pasar. No, ni de coña. Una lastimica. De todas formas,
si se van abriendo estas zonas luego según avance la historia, pues bien. Así por lo menos vas visitando las zonas más o menos cuando te toca. No puedes irte ahí al tomar por saco con enemigos de nivel 50 o vete tú a saber. Nada más que esquivando a ver qué hay, simplemente. Es una beta cerrada, no miente, ni tan cerrada. Pero bueno, sí, apenas hay enemigos por esta zona, por cierto. ¡Hola! Bueno, tú eres un conejo, no eres un enemigo. De todas maneras, creo que voy a cortar en 10 minutos. Mañana va a ser bastante más largo. Y con un poco de suerte habré llegado a zonas nuevas. No a zonas nuevas, a lo mejor quiero decir. Habré hecho las misiones del tutorial para poder hacer misiones de emergencia y jefes e historias. Buscaré contenido más interesante para poder mostrar mañana. Aunque como ya digo, no creo que haya gran cosa. Y a ver si llegamos a nivel 15, que teniendo nivel 6 y medio y nivel 8 con la otra clase, y creo que nivel 6 o 7 también con la otra clase, no creo que se tarde mucho en llegar a nivel 15, que es el nivel máximo en esta beta. Como ya digo, muy muy poquito, es muy contenido muy limitado, esto en un día seguramente se llega. Fácil. Pero veré a ver contenido interesante que haya para hacer. A ver, porque ahora mismo no parece que haya gran cosa. Esa montaña sí que hemos podido subir antes, ¿no? Sí, pijo, es el monte, ¿cómo se llame?, que hemos venido 20 veces ya. De hecho, es donde tengo que ir, y no quiero, nada más que porque me dicen que tengo que ir para allá. Photon Chunk, no sé para qué. Esos tienen que ser materiales para craftear. Lo cual no sé si me entusiasma la idea. Muy fantasy este universo. Tener que craftear cosas yéndote a buscar movidas a sitios recónditos. Voy a intentar ir a la montaña de hielo, nada más que porque está ahí, pero vamos, también tiene que estar cerrada, seguro. Esto es para hacer una toma de comando. La verdad es que el juego es más estable de lo que esperaba, lo cual está bastante bien. Aunque cuando he pasado por las piernas del ciervo ese, han desaparecido la mitad del escenario. ¿Puedo bañarme en el río o va a estar cerrado también? ¡Me cago en! ¿Qué tienes en contra del agua? Hay fuentes en la ciudad en las que te puedes bañar. ¿Qué eres tú? Un cangrejo. A lo mejor es para hacer recetas de comida. Y ya está. A ver si por lo menos consigo hacer el disparo este de escopeta, pero tarda tanto en llenarse que no va a merecer mucho la pena, yo creo. Es sorprendentemente, como ya digo, más estable de lo que esperaba, lo cual es una sorpresa para bien, pero aún tiene que ser el juego completo. Aún tienen tiempo para fastidiarla, es Sega. No puedes fiarte de Sega. Pero como apoteósico final voy a llenar el disparo. Se va a llenar antes el Photon Blast, que supuestamente debería tardar más tiempo que el ataque de la escopeta. Esto no merece la pena, ¿qué demonios? Esta prueba la hemos hecho ya, ¿no? Esta es la del tutorial, me parece. Pero como lo hicimos de noche, no reconozco el escenario. Pero por si acaso, vamos a ver. Sí, está completada. Ahora, preferiría que en lugar de eso, que destaca un montón, a las mazmorras se accediera por el propio mapa, pues que vayas a la montaña y hay una cueva en la montaña y ahí sea una mazmorra grande. Espero que con estética de mazmorra de montaña y no con estética de lo que quiera ser que sea eso. Porque es un poco, no sé, ya que estás en un mundo abierto, aprovéchalo. Los enemigos pensaba que iban a tardar más en morirse, pero hombre, estos enemigos son nativos. Esto está un poco plata. Ay, estoy terminando el chain trigger sin querer. Por cierto, tengo que atacar con el rifle, creo, para llenar el sprint shot. No te vayas, jo.
Las mazmorras que se han visto por ahora, como ya digo, son solamente las mazmorras que se entran a través de esos... de esa especie de cápsulas. Pero espero que haya también mazmorras guays. Como ya digo, es que han mostrado poquito del juego. Han mostrado muy poco. Con un poco de suerte... Ah, imagino que también se podrán acceder desde el viaje rápido. Desde los teletransportes esos. Vale. Hemos conseguido el Spirit Shot. Espero que sea el ataque más... interesante del puñetero juego. Por cierto, nunca llegué al cubo ese blanco, ¿no? Vamos a ver qué hay. Espero que puedas teletransportarte de una mazmorra a otra para hacer las cosas más rápidas. Espero que sí. Hablando de cueva. ¿Por ahí he ido? A lo mejor no he ido por esa zona. ¿Habrá agua en la que poder bañarse o volverá a estar cerrado? Ya veremos. Que por cierto, aquí se puede nadar. Esto es... nada. Parece algo. ¿Cómo puede no ser nada, además? Esto es un símbolo como de una puerta, evidentemente. A lo mejor es que la misión de emergencia ocurre aquí. O a lo mejor... ni puñetera idea, pero algo tiene que haber aquí. No está activado porque es la beta. ¡Hola, enemigo grande que matar o que mate la gente cuando yo estoy cerca y me den experiencia gratis! Que eso sería lo ideal. Aquí hay 13 personas, o sea, está claro que aquí la gente... aquí spawnean los jefes. ¡Eh! Un Rock Bear que hace los ataques típicos del Rock Bear. Pero ahora se llama Crash Bear, evidentemente. ¡Toma, ataque super especial del infierno! Son dos escopetazos, bueno. ¡Au! Tu padre, eres muy grande. Pero yo voy a hacer un bombardeo orbital. Que le quita 30 y 40, tampoco es que... pero... los números en este juego son muy pequeños. Comparado sobre todo con Phantasy Star Online 2, que los números eran 9999999, pues eso. Ahora se hace raro ver números tan pequeños, no sabes qué significan. Cuando en Phantasy Star Online 2 es como, bueno, ha quitado 100.000 el ataque, vale, es un ataque decente. Ahora ha quitado 40, ¿qué significa eso? Yo qué sé. Vamos a matar al bicho este para terminar, por lo menos es algo, no es que sea el Spirit Shot, pero es algo. ¡Au! Deja de hacer eso. Ahora, se va a acercar tu tía, la del pueblo. Tiene nivel 10 el enemigo. Pensaba que sería más. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? No me digas que tengo un ataque como Luster. Disparar con cuadrado y luego hacer... X. ¿Qué demonios? ¿Por qué Ranger tiene un ataque de Luster? Plonk. Anda. Los Braver, hombre, los Braver a este enemigo le pueden apuntar a la cabeza fácil. Bueno, y si tienen contraataque, le pueden contrarrestar la mitad de los ataques, porque los marca muchísimo, vamos. Me gustaría ser Gunner contra ti, pero ¿cómo demonios me acerco a tu evidente punto débil o cabeza? Porque estoy un poco lejos, quieras que no, igualmente. Hacen falta ataques de acercarse al punto débil, ¿eh? Para mejorar la movilidad de todas las clases. Porque quieras que no, voy cayendo poco a poco. ¡Qué buena congelación, maldita sea! Y le dura un montonazo. Quien haya congelado es un puñetero genio. Ahora, el enemigo tiene Shifta, lo cual no es bueno para vivir. ¿Hay alguna forma de saber si el enemigo te está mirando a ti o está mirando a otra persona? Porque en Phantasy Star Online 2 había un icono en el enemigo que te decía, vale, te está apuntando a ti. Ahora, no lo sé si lo hay. Ok, está apuntando a todo el mundo. Especialmente al tío este que acaba de morir, pero lo han debido revivir. No puedo revivirlo yo, ese ataque es muy tocho.
¿Puedo apuntar a distintos puntos del enemigo con este ataque? Sí, interesante y bueno. Puedo hacer disparo guiado a múltiples partes, aunque disparar a las piernas por ahora no parece que dé muchísimo resultado. Con Fighter no sé si puedo llegar a ese punto débil. No tengo ningún ataque que me envíe hacia el punto objetivo. Fighter va a ser difícil luchar contra este y Hunter creo que también. Eso es, ponte ahí más abajo que podamos apuntarte todos mejor. No, te acerques. ¿Por qué me acerco al rayo láser rojo? ¿Por qué he pensado que puede ser una buena idea acercarse al rayo láser rojo? ¿Por qué lo he vuelto a hacer? Porque no sabía que ese ataque era una explosión, honestamente. Pensaba que iba a ser láser y ya está. Este enemigo tiene que ser el que da la espada esa roja, ¿no? Parece que el diseño de este enemigo podría coincidir un poco con la espada esa que vi antes. ¡Ataque escopeta! Nos quita una mierda. ¡Ea! Pues aquí me puedo tirar toda la vida. ¿Por qué demonios has girado el disparo? Que no me di cuenta de las cosas. Estamos 14 personas contra este. ¡Y no! ¡Se muere! Antes llegué justo al final. Podría haberse repetido. Quiero llevarme la gloria, pero no tener que hacer el trabajo. Si pudiera utilizar el Blight Rounds, la verdad es que esto se agradecería mucho. Pero no soy Ranger, soy Gunner, aunque no estoy atacando con las pistolitas, que técnicamente es mi arma. Montaña, vamos a llevarnos bien. Quiero subir para tener una posición elevada para poder atacar al punto débil. ¡Mirad! Alguien ha utilizado Blade Rounds y lo ha hecho en la espada. Ah, no, lo ha hecho en el punto débil, vale. Con lo que suponemos que es el punto débil. Aunque su cabeza está aquí arriba, ¿no será el punto débil la cabeza? No tendría más sentido, pero es que no puedo apuntar hacia allá. Ya que estamos, es una caja gratis. Luego tengo que mejorar mis armas utilizando esos grinder. Y de hecho debería mejorar mis armas. Tengo un montón de meseta con la tontería de haber cogido un montón de cajas de esas rojas. Tú, padre y tu abuela. No toques, quiero subir a posición elevada, por favor. Y no apuntarle al pie, si puede ser. En cuanto matemos a este, me voy, si es que lo matamos. Pero vamos, tiene más vida que un bancal. He perdido el chain que tenía antes. Qué tonto, lo he desaprovechado. Esto te va a hacer gracia. ¡Hijo de perra! No hice mi Photon Blast y me mató por ello. Qué desperdicio, tenía un buen chain, yo creo. A lo mejor hubiera quitado esta vida. Parece que se va a morir o se ha congelado. He fallado todo el disparo porque se agachó. No me fastidies, qué mal momento. ¡Qué guarrada! No te alejes tanto, por favor.
¡No! ¡Madre de Dios! ¡Qué difícil es esquivar eso! Sobre todo cuando estoy en su cara, que es lo que dispara el láser. La gente ha empezado a dispararle a los pies. O a atacar a los pies. ¿Será esa la idea? ¿Será esa la solución? No aparece. Eso es un escudo, tío. No le estamos haciendo daño. Jefe es nuevo. No sabemos cómo funciona. Aunque seguramente la gente que jugará a la beta sí que sabrá cómo es. A la beta en la versión japonesa y tal. Pero por ahora parece que lo que le hace daño es dispararle al cuerno este raro que tiene. La gente está utilizando... Y la verdad es que el enemigo se parece ligeramente. La gente está utilizando la lógica del Giger Gune del Phantasy Star Online 2. Y puede que a lo mejor sí que tengamos que atacar a los pies primero. Antes de poderle romper... De que se agache o algo así. Pero vamos, el efecto que está ocurriendo es como que está absorbiendo los disparos. Completamente. Así que no sé esto lo efectivo que está siendo. Un 98 es algo de daño. ¡Ey! Pero esto no sé si es que lo han congelado o qué, pero vamos. No veo que los números aumenten por muy congelado que esté, la verdad. Parece que aún así absorbe los ataques. ¿Cómo se mata este bicho, por amor de Dios? ¿Y cuánta vida tiene? Ya estamos demasiado metidos como para dejarlo, pero... Antes, este es el bicho que vimos que mataron, ¿verdad? O sea, morir puede morir. Lo que pasa es que podemos morir nosotros antes. ¿Estamos atacando algún pie en particular o...? No es que tengamos el mayor nivel del mundo. Tenemos niveles 6S y 7S. 9 hay por ahí, que algo es algo, pero... Creo que somos demasiado blanditos para matar a esto. ¡Ah! Vale, antes lo digo. Le hemos roto el escudo, creo, ahora sí. Pero la verdad es que no sé lo que hago. Y la mitad tampoco creo que lo sepan, además de laguearnos, claro. ¡Este tío es invencible! Tenemos un nivel 2 por ahí. Está recién salido del horno. Joder. Aún tiene más del 60% de la vida que aún no entra en rojo. ¿Cómo que no entra en rojo? ¿Eso es rojo? ¿Está rojo? Lleva rojo todo el rato, de hecho. Salvo que sea muy daltónico, está en rojo. Si no me voy a dar por vencido, es que esto no se muere nunca y yo tengo que irme. ¡Ah, Dios mío! Menos mal. Estaba a punto de rendirme, te lo juro. Digo, tenemos muy poco nivel o algo, porque esto, tío, no se muere. Había gastado todas las pociones o al sucedáneo.
Pues con esto y un bizcocho yo creo que ya está bien, ¿no? Algo es algo. ¿Me ha dado algún objeto? La verdad es que no me he fijado. Nada más que tengo espadas de estas de nivel 1 chusteras. Y el rifle que pedí a nivel 4, que lo podía haber utilizado hace un rato ya. Gracias. Mejor. La forma, la verdad es que no es que se distinga una barbaridad, pero bueno. Es ligeramente mejor el arma al máximo. En mi streaming todavía se ve azul, será que voy atrasado, pero muchísimo. Lleva rojo, yo creo que casi todo el combate, no puede ser. No sé por qué voy a volver a la ciudad, creo que no hace falta volver a la ciudad. Yo puedo salir cuando me apetezca, ¿no? Pues. Ya está. Eso es todo por hoy. Mañana, definitivamente más. Volver a la pantalla del título. Mañana el level siempre va a ser bastante largo. Quiero empezar a partir de las 4, pero es que hoy. Hasta las 4 no he comido siquiera y luego más cosas. Así que eso. Mañana más. Mañana es el último día de la beta. Es un fin de semana nada más. Pero que sepáis que el juego sale en junio. No se sabe exactamente cuándo de junio, pero en junio. Así que de aquí a nada lo tenemos. Como ya digo, merece la pena a lo mejor meterse en Phantasy Star Online 2. Porque si consigues un arma de 15 estrellas o de 14, ya es un arma de 3 y 4 estrellas en este juego. Que luego además se van a poder ir mejorando. O sea, que seguro que hay armas de Phantasy Star Online 2 que va a merecer la pena traerse en New Genesis. Lo que no sabemos todavía es cuáles son. Pero hasta que no salga será un misterio. Venga. Y armaduras, lo mismo. Se acabó. Nos vemos mañana. Hasta luego. Adiós.